¡No lo pierdan! ¡No lo hagan! ¡Ve con él! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Corre! ¿Cuánto queda? 15 minutos. ¿Por qué no juega Dennis? Listo. ¿Qué? ¡Rebachenko! No pienses mucho, juega rápido. Los atacantes correrán tras el balón. ¡Vamos, corre, hijo! Está a prueba. Es de Mitino. El equipo solicita cambio. En el lugar de Andrei Volkov, entra en el campo Denis Rebachenko, dorsal 23. ¡Vamos, Dem! ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! ¡Hay que ganar! Locomotive 2. ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¿Qué tal? Sus tácticas son perezosas. Mucho. Preferiría que estuviesen ya formados como jugadores. Para incorporarlos a un equipo. No quiero enseñarles tácticas y técnicas. Perdería mi tiempo en un trabajo innecesario. Debo concentrarme en el equipo. ¿El dorsal 23 se llama? Rebachenko. Sí. ¿Por qué no juega de titular? Se está adaptando poco a poco. Aún no está listo físicamente. No queremos romperlo. Hay que protegerlo. Se necesitan dos o tres como él en cada categoría. Claro. Fuera de juego. Amigo, estuviste genial. Hola, Lisa. Ganamos. Anoté un gol. Buen juego. ¿Viste qué gol? ¡Vamos! ¡Genial! Vamos a tomarnos una foto. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vemos una foto! ¡Somos ganadores! ¡Vamos! Lástima, no lo viste. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Dem, ¿hablamos? Fue increíble. Disfruté como en la Liga de Campeones. Te deshiciste muy bien de esos dos contrarios. Gracias. Sé que hubo problemas. Solo quiero lo mejor para ti. ¿Perdón? Claro. ¿Un autógrafo? No. No lo toques. Yo lo dije. Dije que esto no era en vano. ¿Por qué bajas? Al dorsal 23, debo advertirle que no presuma mucho. En unos días nadie lo recordará. Muy bien. De acuerdo. ¡Estupendo! ¡Genial! ¿Qué es? ¿Hablas con mamá? ¿Estrella? Supongamos que salgo al restaurante con él. ¿Para qué lo haría? ¿Por qué? No lo pienses mucho. Dile algo. ¿Irás solo para no quedarte sola en casa? Te lo quise decir antes. Primero, paga tu cuenta. Segundo, tendrás sexo. Hace mucho que no tienes. ¿Hace cuánto? Desde el divorcio. Siendo sincera, desde mucho antes. ¿Cómo vives así? Tercero, vestir elegante. Sé coqueta. Recorta el césped para tu futbolista. Se fijan en el campo. No entiendo nada.
No sé por qué me invitó. Nunca coqueteo. Escucha, ¿qué más da si coqueteas o no? No lo dejes ir. Te dedicas a la fotografía. Hazme caso. ¿Qué piensas de él? ¿Te gusta? Solo quiero saber qué trama. Estoy muy seguro que me desea. Son así. Les gusta que corramos tras ellas. No le hagas caso. Si te ve con otra, se asustará. No puedo hacerlo. Tiene carácter. Va a ser Escucha, peor. Escucha, sé firme. Si no responde tus mensajes, se acabó. Bórrala de tu teléfono y de tu vida también. Oye, tú vas tras Cristina. Te ignoró 100 veces, pero sigues ahí. Mi linda Cristina. Escucha. Cristina es solo una distracción, ¿entiendes? Tengo una chica que me espera en Armenia. Sus padres dieron consentimiento. Somos futbolistas. Corremos en el campo, no detrás de chicas. Todo futbolista tiene chica, pero no todas tienen futbolista. Exacto. Hubo una chica por la cual enloquecí, pero no me hizo caso. Vine a Moscú, publiqué fotos en el Lokomotiv y empezó a comentarlas. Dar me gusta, mágicamente le interesé. Sí, Pavel. Presta atención. Usa tu uniforme de gala y espérala en la escuela. Usa el abrigo, tiene estilo. Presumirá a sus amigas que tiene un amigo futbolista. ¿Qué? ¿Con todo este calor? Hay que sudar. Primero solo, y luego con ella. Escuchen, tengo los apuntes. No es mucho, los necesito pero urgente. Son importantes. Hola. 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 ¿Juegas en Lokomotiv? ¿Acaso no es obvio? ¿Y vives allí? ¿Y te pagan? No, solo nos alimentan. Y también vistes bien. ¿Y qué estás haciendo aquí? Vine a ver a alguien. Hablaremos. Claro, suerte. Qué bonito abrigo. Pero un poco fuera de lugar. Fue un buen trabajo, buena paga, más las propinas, horario flexible y muy buen ambiente, pero cerraron y ahora estoy aquí. ¿Qué cerraron? La oficina. Oh, amigo, ¿y Polina cambió de turno? Polina no está, ¿no te lo dijo? ¿Renunció? Buen día. ¿Mi cliente? Sí, su cliente. ¡Wow! ¿Eres él? Sí, es Denis Rebachenko. ¿Podemos tomarnos una foto? ¿Qué haces aquí? Es que necesito ayuda con tu hermana. ¿Qué hermana? Lisa. ¿Tienes otra? Sí. ¿A Sofía? No, no la conozco. Escúchate, lo quise decir. Aquel entonces debiste tomar una decisión. Y quería ayudarte a elegir el camino correcto. Y Lisa me dijo que eran compañeros de clase y pensé, es genial que tengamos algo en común. Oye, Den. Oye, ¿qué ves? Nada, solo no quiero interrumpir. Eso era todo. Alex, no estoy enojado. Es más, te lo agradezco. Tengo un problema con ella. ¿La conoces bien? Saldría con él. Es mayor y bebe mucho. ¿Sabes? No tienes que ser tan selectiva. Muchas mujeres no saben obtener un orgasmo. Esa sensación suele desaparecer por falta de práctica. Luego hay que esforzarse para recuperarla. Mucho. Él puede ayudar. No está tan desgastado ese atleta con lindas piernas. Lo importante, el futuro de Denis depende de él. ¿Y si llama a las madres para que abran las piernas por sus hijos? Hacer eso es el destino de todas las mujeres. Lo digo como médico. Vive el momento. La vida es corta para nosotras las mujeres. Cuando menos lo esperes, la vejez. Te arrepentirás de no comer postre. El alcohol. Relaja mucho los músculos. Eso fue lo que hice. Repetir las tácticas del juego anterior. Evidentemente funcionó. Creo que todos lo sabemos. No pensé que fuese la así. La práctica hacia el maestro. Pero resultó. ¿Qué está sucediendo? Hola, otra vez. ¿Qué tiene?
Vino a verme. ¿Te enoja? Asco. No hablará conmigo. Ya sé. Llamaré a los niños a la cocina e irás a hablarle. ¿Le dices eso, lo que ocurrió? Ya le dije. Eso no importa. Lloró como Magdalena. Solo tiene 15 años. Quiere que le hablen como una adulta. No te avergüences. Di lo que sientes. Ve. Niños, a la cocina. ¿Qué quieres, Denis? ¿Te gustó mi abrigo? Casi me derrito esperándote. Lo hice por ti. Entonces no lo hagas. ¿Y si lo hago? Es tu vida, no es mi problema. Pensé que jugaría. El entrenador no me dejó ni un minuto. Estuve tan triste que no hablé con nadie. Solo tuve un mal día, uno solo. Si no me importaras, no hubiese venido hasta aquí. Ni mucho menos te hubiese escrito. Perdón. Te perdono. ¿Y ahora? Solo quiero que todo sea como antes. ¿Cómo? Era genial. Como digas. ¿Es que acaso no lo fue? De todas formas, para ti el fútbol es lo primero. Cuando falles un gol, dejarás de hablar con todos por una semana. Dime, ¿para qué yo quiero eso? No pasará más. Tú eres para mí, digo... No lo sé. Bueno, vuelve cuando sepas. Pero dime, ¿acaso quieres que renuncie al fútbol? Escucha, ni lo pienses. ¿Ves lo que haces, Lisa? Alex, ¿por qué te entrometes, ah? Ustedes se volvieron dos locos del fútbol. ¡Vamos, fuera de aquí! Vámonos. Creo que has cambiado. Mamá, una pregunta. Un chico de mi internado tiene problemas con una chica. Quisiera tu opinión. Dime, ¿de qué se trata? La confianza. Eso no es fácil. ¿Es muy culpable? No lo sé. Solo piensa que el fútbol le importa más que ella. ¿El qué piensa? Piensa que ambos importan. ¿Él se lo dijo? Sí. ¿En persona? Sí. ¿Ella le creyó? No. Las palabras no bastan. Entonces, ¿qué? Digo, ¿qué le puedo decir? Dile que para las mujeres las palabras importan, pero también las acciones. ¿Por ti hicieron acciones? Por ejemplo, papá. No hablemos de él. Otros hombres. Otros hombres. Ya vuelvo. Acepto. ¿Dónde y cuándo? Lokomotiv tiene ventaja. El balón está en el centro. Oye, vamos a buscarte una chica. Tengo un amigo que puede grabar un video Lokomotiv en el canal del Cáucaso. Y podemos decir que eres tú. Mala idea. No se lo creerá. Es muy lista. Yo colgaría una foto tuya de camino a su escuela que diga Lisa, perdón. Lo vi en el cine. Y eso funcionó. Hazte un tatuaje de su nombre y envíale una foto. ¿Qué tatuaje? Si lo ven, lo echan. Increíble. ¿Lo vieron? Amo a los fanáticos.
Ve el domingo. Te odio. Te odio. Now real quick, let's talk about today's news. Educated fools trying to educate you. Try to get some knowledge just to find your way through. But the truth is so skewed, that's just what they do. Triste. Linen chillers, we gon' fight, and we won't die, and we won't die, and we won't die. Es un buen sitio. Conozco al dueño. Hay descuento para mí, por eso estoy tranquilo. Yo no lo estoy. ¿Eso tiene solución? Mucho tiempo sin beber. Entiendo. Es raro verte sin traje deportivo. Sí, y eso que no pude afeitarme. ¿Cómo jugó? ¿Secreto? Claro. Estuvo grandioso. Tuvo una oportunidad y la aprovechó. No sé qué ocurrirá, pero tiene talento. Gracias. Gracias a ti. Dime algo. ¿Haces esto con frecuencia? Intentar llevar a la cama a la madre de un futbolista. Ah, eso. Solo si tiene mucho talento. La verdad es que me persiguen las madres de futbolistas sin talento. Siempre me acosan sexualmente. Luego, al llegar a casa, lloro por horas en la ducha. ¿Quieres más? Hola, Denise, ¿qué tal? Ahora mal, aunque tengo una idea. Pero para realizarla tiene que venir el domingo. Y no quiere. Dime qué harás. Ya verás. El problema es que ella no quiere ir. La arrastraré para que vaya hasta allá. Sería peor. Le diré que iremos a algún sitio. Y después que debo ir al partido. Sin engaños. Se enfadará. ¿Está ahí? ¿Qué hace? Está escuchando música. ¿Rap? El que yo esté aquí sentada contigo en el restaurante no es habitual. No quiero que pienses que yo no tengo posibilidades de salir con alguien. Al contrario, nunca tengo citas. Desde hace mucho tiempo no las tengo. No quiero parecer que salí corriendo con el primer hombre interesado. Hablé con Tatiana y Marina y dijeron que debo hacerlo por salud. Me siento como un médico. No te enfades. No, no, claro que no. Es un honor. Gracias por elegir este hospital. Eres buen médico. David, tenemos trabajo. Vamos, levántate. Pasa y siéntete como en tu casa. Olga. No te preocupes, es solo vino, ¿sí? Así, calma. Sí. Eso. ¿Sigue? Sí, bótalo. El
Presente, Ram, es para ti. Cuando anoto un gol o doy un pase, me cuesta mucho no perder la clase. Me regalaste una sonrisa, por favor, no te vayas tan deprisa. Siempre haré lo que me pidas para que estés en mi vida. No quiero el corazón partido, quiero ganar este partido. Déjate llevar, déjate amar y sin vacilar. Ven a verme jugar. Déjate amar, ven a verme jugar. Déjate llevar, ven a verlo jugar. Vladimir. Vladimir. Oye, llamé un taxi. Ah, muy bien. Ya está abajo. Ah, claro. Entiendo. Ah, no olvides. Como médico, te recomendaría una píldora y una copa. Oh. Ven, nos están llamando. Oye. Hola, ¿puedo? Hola, sí. Oye, en verdad no lo entiendo. No sé cómo seleccionan a los jugadores. Jugó bien en el partido anterior. Phil. Oye, ven aquí. Vladimir, ¿qué ocurre? Sí, es muy raro. ¿Ya te importa? No veo a tu Ronaldo. Ya va a jugar. ¿Cómo te sientes? Pésimo, gracias. Camina. Mi hermana Lisa. Buen día. Buen día. Sonríe. Creo que perdieron porque tú no jugaste. Esperen. Ay, ¿dónde está la sorpresa que me prometiste? Esperé horas. Esta era la sorpresa. Anoto el gol. Todos corren, me abrazan. Me acerco a las tribunas y hago esto. Amo a Lisa. Me gusta. Sí, esa era. ¿Tu idea? Sí. Espero te guste. Bueno, pues te felicito. Te esforzaste. Sí me gustó, en serio. Qué tierno. Solo quiero que Román juegue sin pensar en nada más. Me da lo mismo que sean en el Spartak, en el Zenit, en el Lokomotiv. A usted le da lo mismo. Pero el Lokomotiv es el club de Román.
Esta es su casa. Creció y se formó aquí. ¿Y como está en su casa, debe jugar por una miseria? ¿450,000 euros al año son una miseria? Tiene 22 años. Marcó solo 2 goles en un año. Pero ya juega en la selección rusa y es uno de los jóvenes más prometedores de nuestros tiempos. ¿O me equivoco? Román, déjanos un momento. Escucha, me pides por él 1,500,000 euros al año más 2,000,000 de traspaso. Al chico lo formamos nosotros y nosotros mismos lo compramos, ¿entiendes? Si no lo hacen, lo comprarán otros. El traspaso no es posible. ¿Crees que no sé qué piensas? Acordamos que si encontraba un club que me pague 5,000,000, lo liberaría. Santo cielo. Me tienen harto, ¿sabes? Buscan al chico cuando tiene 16 años. Le hacen promesas irreales, le compran zapatos nuevos, le pagan sueldo mínimo, lo exprimen al máximo, a él y al club. Vamos al grano. Fuera de juego. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo puede ser? Lleva 3 partidos en la banca y ni te inmutas. Tal vez sea tu estrategia. Trajiste un jugador y lo abandonas de repente para que mejore. Pero no le dan un respiro en cuanto se mueve un poco, un golpe y baja la cabeza. ¿Sabes de lo que estás hablando? Phil, trabajas en el club. Ve a hablar con el entrenador. Ustedes comparten el objetivo de sacar jugadores, ¿no es así? Debe salir de la banca. Solo lo empeoraré. Dan, muy bien, estás mejorando. Hola. Míralo atentamente, da pena mirarlo, ¿verdad? No puedes hacerle eso al chico. ¡Entrenador! Espere un momento. ¿Por qué debo convocarlo si acaba de llegar? Somos profesionales, solo juegan los mejores jugadores. Le dimos un periodo de prueba de 3 meses para decidir si lo fichamos. ¿Cómo decidiremos si no juega? ¿Por los entrenamientos? Ya pasó 1 mes y medio, lo tendrás sentado 1 mes y medio y dirás que no da la talla. Mientras el entrenador decidiré quién juega y cuándo. Todos saben entrenar, todos me aconsejan. Pero quien responde por los resultados soy yo, ni los padres, ni los futbolistas, ni tú, solo yo. ¿Alguna otra pregunta? Ay. Su chico es bueno. Gracias. Pero el entrenador no lo ve así. El mío lleva 2 años puliendo la banca. Me arrepiento de que eligiera el Lokomotiv y no el Dinamo. Sigo sin comprender por qué no convoca a Denis. Sí, fíjate en ellos. Son del comité de padres y sus hijos son irreemplazables. ¿Lo entiendes? No. El entrenador tiene un sueldo bajo y quiere vivir bien. El comité de padres se le paga. ¿En serio? ¿Aquí en el Lokomotiv? En todas partes. Pagan para que aprueben al hijo, para que lo seleccionen. Y si no puedes, los ricos juegan en lugar de los mejores. Por eso no tenemos fútbol. ¿Cuánto y cómo? Nadie te lo dirá. Es como una secta. No admiten a nadie. Bueno, suerte. Estoy cansado. Ya llevamos 4 meses con este problema. Germán tiene razón. Juego como titular y recibo 10 veces menos que los extranjeros en banca. Por otra parte, aquí siempre juego. Si cambio de equipo, es posible que no juegue tanto y dentro de poco tenemos el Mundial y quizá no me convoquen. ¿Estás aquí desde niño? ¿Te da tristeza irte? Claro que me da tristeza. Los conozco a todos. Si no me hubieran convencido, no me marcharía. ¿Solo te ofrecen el Kazán o el Peter? Posiblemente Peter es lo mejor. Es bonito. Pero en Kazán hay chicas lindas. Dicen que son apasionadas. Me da igual. De todas formas, yo solo veré el campo de fútbol.
Adiós. Lo entendiste, ¿no? Me lo dijo el padre de Vasily. No convoca a Denis porque no le pagamos. Y en su lugar juega Andrei, porque su padre controla los procesos. Pueden ser regalos de Navidad, entradas para el cine, no lo sé, una fiesta de cumpleaños en un restaurante. Es así en todas partes. Pero darle dinero todos los meses, no lo sé. Si el entrenador lo reparte con los de arriba, entonces no conseguiremos nada. Todos están al corriente, ¿cierto? Para nada. Allí todo es diferente. Es completamente diferente. Se habla de otras sumas. Es otro juego. Entonces debemos hablar con los de arriba, decirles lo que hace el entrenador. Por el amor de Dios, Phil. Son niños. No se puede jugar con su futuro. ¿Y cómo lo demostrarás? ¿Dirás que te lo dijo un pajarito? Escucha, si no vas tú, yo mismo lo haré. ¡Qué bien! Mira. Se ve divertido. Más rápido, qué mal piloto. No me hagas reír. Mi helado es más rico. ¿Quieres probarlo? ¿Qué haces? En la derecha. Muchas gracias. Su mazorca. Cambio. Que tengan buen provecho. Muchas gracias. Ve con cuidado. El entrenador me gritó hoy y ahora no me hace ni caso, como si no me viera. Los demás bromean y apuestan sobre el tiempo que voy a jugar. Dicen Rebachen con jugar a más de un partido en 3 meses. ¿Cuál es el coeficiente? Es tan malo que nadie apuesta a mi favor. ¿Una mala apuesta? Dan por sentado que no jugaré más. Oh, menudos amigos tienes. No me digas. No te preocupes, todo saldrá bien. Disculpa, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Creo que me hice un esguince. Me duele. ¿La pierna? Sí. Apóyate. Siéntate en el banquillo. ¿Te sientes mejor? Sí. Eso está mal. Si es verdad, la destitución será radical. Son rumores. Y pueden decir que yo recibo comisión de los agentes por cada contrato. ¿Acaso no es verdad? No, Vladimir. No es así. Hace lo que quiere con el equipo. Solo mire cómo juegan. Malgastamos el tiempo. No puedo despedir al entrenador sin más. Necesito motivos concretos. Si fracasan a final de temporada, lo despediremos. Para Rebachenko, al final de temporada será tarde. Phil, ¿de qué Rebachenko hablamos? ¿Ese quién es? Un problema real es cuando un jugador no quiere renovar el contrato. Y tú me hablas de Rebachenko. Cuando Rebachenko crezca, también nos dejará. Por unos miserables 100,000. Entonces debemos pagar. Y comprar este mes y medio para Dem. Le daremos el dinero al entrenador y lo pondrá de titular. Dem se dará a conocer y se quedará en el equipo. El entrenador ya no podrá ignorarlo, será titular. ¿Tienes idea de cómo hacerlo o el entrenador te esperará con la caja registradora? Lo averiguaremos. No participaré. Por si se te olvida, yo trabajo aquí. ¿Colaborarás con el dinero? Cuando lo averigües, te daré todo lo que tenga. ¿Cuánto será? Intenta hacer esto. Es el ligamento frontal. Al menos no es el trasero. Si vas al doctor, te mandará una semana de reposo, además de la recuperación. Estarás de baja hasta mayo. Me encanta la recuperación. Reposas todo el día y encima te hacen cosquillas. ¿No te hicieron cosquillas con la lengua? Si alguien lo desea, por favor. Vamos, ya basta. Una semana de reposo, no podré jugar los 2 próximos partidos. Si te dan una crema para el dolor y lo vendas bien, podrás entrenar sin problemas. Yo jugué así y luego me mejoré, no hubo problema. ¿Tienen un vendaje? Hola a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Sí. Entrenar a los niños es estresante. Tantos nervios. Y lo peor es que pagan una miseria.
Por eso el entrenador solo piensa en llegar a final de mes y no en los entrenamientos. En Rusia los padres son los que sostienen el deporte. Por cierto, si hace falta, estoy dispuesto a participar. ¿Cómo? Pues, me refiero a que cuando haya que dar algo, me lo dicen, cómo y cuánto. Yo estoy a favor. ¿De qué está hablando, joven? Yo... No se moleste, lo entiendo todo. No me mire así, tengo recursos. Estamos dispuestos a quedarnos aquí, así que vamos a colaborar estrechamente. ¿Ya terminó? ¿Podemos mirar el entrenamiento? Ten cuidado, se ve la venda. Ve despacio. ¡Ah! ¡Diablos! ¿Cómo estás? ¡No puedo mover la pierna! ¡Diablos! ¿Te pica la crema? Eso sí que molesta. Lávate. ¡Una pausa de 3 segundos! No, no lo hagas con agua. ¡Rebachenko! ¿Te picó una abeja en la pierna? Tonto, con el agua será aún peor. Bien, una vuelta al campo a toda velocidad. ¡Vamos! ¡En marcha! Buenos días, ¿se puede? Buenos días. Vine a hablarle de Denis Rebachenko. Me gustaría saber cómo van las cosas. Todo bien. Está muy bien que vayan bien. ¿Puede decirme lo que hace falta para que lo pongan de titular? Bueno, me refiero a... concretamente. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Por mí? Pues sí, bueno, no. Cuando lo miro usted, no entiendo cómo puede soportar todo este estrés solo. ¿Sabe? Me gustaría ayudarle de alguna manera. En otras palabras, algún estímulo en concreto. ¿Qué estímulo? Material. O sea, moral, pero a la vez muy material. Seguro tiene familia. Y los jugadores, bueno, los jugadores crecen y se irán sin darle ni las gracias. Y yo estoy dispuesto a agradecerle ahora mismo, por así decirlo, por adelantado. Escucha, chico. A mí, ni se te ocurra hablarme de nuevo. Yo no me entendió correctamente. Solo quiero ayudarle. ¡Te dije que te largues! ¿Puedes creerlo? Todos los meses los padres le pagan para que sus hijos sean titulares. Sí, y luego pierde todo el dinero en las apuestas. ¿Apuestas? ¿Es ludópata? Es lo que dicen los chicos. ¿Qué haces? Eres un genio. Lo que digas. Imprime el contrato de Samsonov, pero pon 200.000 en vez de 250.000 de la cláusula. Llama a Rostov y que nos envíen la renuncia oficial de la paga para Ivanov. Está bien. Por cierto, le di tu número a Román, me lo pidió. ¿Para qué? No lo sé. Puede que tenga preguntas a las que yo no sé responder. Y recuerda, el futbolista debe estar feliz. Entonces nos querrá y tendremos para comprar un trozo de pan. ¿Entendido? Hola, ¿tienes un momento? ¿Para qué? Disculpa por lo que pasó. Sabes que yo te respeto como persona y como entrenador. ¿Qué quieres? ¿Me prestas 10 o 15 hasta la noche? Oye, pero si aún me debes los del 3 de febrero. Te lo devolveré y no te pediré más. Es solo para un asunto. ¿Qué asunto? Hoy...
Juega el Saratov contra el Tambov. El Saratov no se llevará los 3 puntos. Empatarán 1-1. El entrenador del equipo es mi amigo. Hay que apostar. Es información privilegiada. Seguro el Saratov necesita los puntos. Está perdiendo mucho. Por eso tienen ese coeficiente. En Saratov hay un nuevo gobernador y... no le importa nada el fútbol. Los están despidiendo a todos y quieren ganar algo de dinero. No los tengo. Entonces, 5. ¡Que no los tengo! Aquí es donde hará su apuesta. Pero tú también vienes aquí constantemente. No, no es lo mismo. Él apuesta dinero. Yo me levanto los ánimos. ¿Cómo lo sabes? Te explico. Si lo ves en la televisión o vas al estadio, cuando ganan los tuyos, ¿qué pasa? ¿Consigues algo en particular? No. Los jugadores consiguen el honor y la fama. Al entrenador lo llevan en hombros. Todos reciben algo. ¿Y tú? Yo aposté 200. Esa es mi inversión. Y ya me resulta interesante. Si ganan los nuestros, yo recibo mis dividendos. ¿Mm? Puedes apostar desde casa. Ya vivo solo. ¿Y encima miraré el fútbol sin nadie? ¿Por qué estás seguro de que Saratov no le ganará al Tambov? Ah, porque tienen un nuevo gobernador fanático del fútbol que les prometió financiación para la nueva temporada si no descienden. Eso lo primero. Y lo segundo, los apostadores serios, de verdad, no aceptan las apuestas a 2 días. ¿Cómo lo saben? Créeme, lo saben. ¿Me crees ahora? Debo recoger el dinero. Hay dinero para todos. Preséntate a las elecciones con ese lema. ¿El pueblo te apoyará? Unos dicen una cosa, los otros otra, y los periódicos dicen que soy un Judas. ¿Tú crees que debo marcharme o debo quedarme? Yo trabajo para Herman. ¿Qué puedo decirte? No lo sabrá. En estos temas todos tienen sus intereses. Al menos tú no los tienes. Es lo que me pareció. Quiero escuchar una opinión desinteresada. Opino que no piensas en lo que debes hacer. ¿Por qué crees que juegas fútbol? Porque me gusta el fútbol, me gusta jugar. En medio año metiste un gol e hiciste 2 pases de cabeza. Miré tu último partido. Da la sensación que en vez de jugar cubres el expediente. Deberías brillar cuando estás en el terreno de juego. La carrera del futbolista es corta y lo que vendrá después de tu vida será diferente. Créeme, sé de lo que hablo, conozco casos cercanos. Tendrás el dinero. Igual no sabrás qué hacer con ello. Aquí lo tienes. ¿Así se nota? No mucho. Estropearás la camisa. La camisa no importa. ¿Cuánto llevas ahí? 50. ¿Acaso quieres que te roben? Gracias por tu ayuda. Hasta mañana. Tu lema es los tontos al poder. ¿Qué hago? Lo grabamos, se lo enseñamos y aún nos devolverá el dinero. ¿A dónde irá? ¡Lokomotiv! Me voy. Escucha, 2 semanas como mucho. Puede ser que antes, si sale bien, se retrasan con el sueldo. Bueno, perdona. Dele una oportunidad al chico. Ponga a Dennis de titular hasta el final de la prueba. Luego dependerá todo de él. Es poco. Bastará por unos días. ¿Lo tomó? Lo arrancó. Míralo tú mismo. ¿Qué pasa? Pero si lo puse a grabar. Se me olvidó ponerlo a cargar. Ya veo.
Al menos Dennis jugará. Está claro que Dennis jugará. ¿Cómo devolveré lo prestado a la caja? Oh, Rebash, ¿qué estás haciendo? Está tan enrojecido que hasta compró talco para ponerse. ¿Te pones talco en las piernas? ¿Acaso eres una princesa? ¡Cállense de una vez, idiotas! Imbéciles. Y ahora vamos con los titulares. Por primera vez en mi vida me alegro de no jugar. Tasov, Lazarev, Kudinov, Volkov, Rebachenko, Pavlenko, Gufurov, Yukovsky y Milikianov Alave. Eso es todo. Vayan a calentar. Las reservas que recojan todo. Rebash, te felicito. ¿Por qué? Ni hablemos de correr, no puedo caminar. Pues díselo. ¿Estás loco? Luego no volverá a darle otra oportunidad. No puede ser. Mira, ya están hablando de él. Cálmense, cretinos. ¿De dónde sacaré el dinero? Oh, se lo podemos pedir prestado a la madre de Dennis. Ni lo pienses. No pasa nada. Tengo que pagarlo todo yo, hay que repartir los gastos. ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Espere! Hay una amenaza terrorista de bomba en el estadio. Abandonemos el campo, hay que evacuar. ¿Qué ocurre? ¿No lo entiende? Hay una amenaza de bomba en el estadio. ¿Qué bomba? ¿Dónde? ¿Cómo quiere que lo sepa? No la puse yo. Hay que evacuar a los chicos. Estimado público, recibimos una amenaza de bomba en el estadio. De manera ordenada y tranquila, abandonen el estadio. Vayan a la derecha, a la salida. Mira lo que hiciste, Rebash. ¿Yo? Entonces, ¿quién? ¿Quién Hay fue? Que ver, Dennis. ¿Qué ideas tienes? Sí, yo nunca me atrevería a hacer algo así. ¿Sabes que te pueden encerrar por esto? No sé si te encierran, pero te expulsan del club seguro. Les juro que no fui yo, chicos. Entonces, ¿a quién le beneficiaría suspender el partido de hoy? Es él. Joven, acompáñenos, por favor. Venga, vamos. ¿Qué sucede aquí? No se preocupen, les pido que no se preocupen. Las cámaras de seguridad lo grabaron cuando realizó la llamada. ¿Las cámaras de seguridad? Oficial, nos lo llevamos. Ya va a la patrulla. Mira que eres afortunado. Suspendieron el partido. Hasta luego, Andrei. Recupérate bien. A partir de ahora serás titular. ¿Sabes lo que hizo tu Román contra el UFA? Un gol de cabeza. Eres una buena influencia para él. No sé cómo lo haces, ni me importa, pero continúa. ¡Oh, Phil! Estamos aquí. Pensé que estabas en tu despacho. Te presento a mi nueva colaboradora, Polina Filomonova. Es un placer. Quiero decirle que tuvo suerte con su jefe. Ningún jefe valora tanto a sus colaboradores como el señor Herman, como a sus hijos. Gracias, ya lo sé. ¿Cuánto dices que necesitas? 50. Muy bien, vamos, pasa a mi despacho. ¿Para quién? Para tu amigo Alex. ¿Qué pasó? Le estoy salvando el cuello. Tal vez, no sé cuándo, podríamos vernos y me cuentas cómo te va. Lo siento, papá. Estoy muy ocupada. Entiendo. Dejé de beber, ¿lo sabes? Me alegro por ti. Yeah.
¿Sí, Alex? ¿Hola? No te escucho. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te llamas? Polina, ¿y tú? Mateo Sarachinsky. Genial. ¿Pero dónde está Alex? ¿Por quién? Por Alex. Está aquí. Alex, ven aquí. Te llama una señora. ¿Hola? Hola. Qué sorpresa. Para mí también. Dame el teléfono. Yo la llamé. Perdona, Polina... Le di el teléfono para jugar. Tranquilo. Hablamos un poco. ¿Cómo estás? ¿Yo? Yo estoy bien. Siempre estoy muy bien. Polina, ¿vendrás al cumpleaños de Alex? Bien. Bájate de ahí. Perdona, Polina. Es hora de acostarlos. Adiós. Ya lo entiendo. Adiós. ¡Atrás! Vamos a lavarte. Fuera de juego. La semana que viene tendrán el examen anual. Esfuércense, por favor. Milikiam, Lucin, si no quieren estudiar, por lo menos guarden silencio y no molesten a los demás. Entiendo que no necesitan entrenar la cabeza, solo las piernas. Otros necesitan el conocimiento para acceder a la formación superior. ¿Acaso no somos personas? ¿Por qué nos discrimina? La grabaré en el teléfono y lo enviaré a la prensa. No necesito un meeting. Enseñé a jugadores de baloncesto, gimnastas, pero los futbolistas son los peores, los más descarados. ¿Usted hablaría así con su hijo? ¿No tiene educación? Milikiam, levántate y sal de clase. Será un placer. No tengo ningún deseo de continuar aquí. Vamos. Lucin, ¿a dónde vas? Pienso que a través de Milikiam ridiculiza a todos los futbolistas. Sí, somos tontos, pero amistosos. Son como un rebaño de ovejas. Uno decidió marcharse y el resto se va con él. Les advierto, no esperen que les apruebe y el club no los ayudará. Llegué. Nos conocimos. Nos fuimos al cine. Antes de empezar el cine, le hice todas las preguntas. A media sesión se levantó y no volvió. ¿Qué tipo de preguntas? Sencillas. Sexo sin obligaciones, pero con análisis. Antes de esto, le escribí, trae los análisis. Me envió una sonrisa. Pensé que lo entendió y él pensó que bromeaba. Cambiemos de tema. Me callo. ¿Cómo te fue con él? Estupendo. ¿Y si cambiamos el tema? De momento con él no hay nada. Tengo trabajo y preparo una exposición. ¿Qué tienes con el futbolista? Dime. Somos personas diferentes. ¿Qué dices? ¿Tuvieron algo? No lo tuvimos. ¿Quieres? No. ¿Me lo das? Es tuyo. Gracias. ¿Cómo puedo encontrarme con él? Te recomiendo ir al cirujano. Será mejor cambiar de país. Eso es. Luego te lo cuento. Otra vez aquí. ¿Qué? Colegas de la oposición, ¿para qué luchan? Cuéntenme, les doy una oportunidad de explicarse. ¿Qué le dijeron a Susana? Está histérica. Nos habla como si fuéramos imbéciles. Cree que los futbolistas son pretenciosos. Nos ataca siempre. Sin ningún respeto.
Le respondimos educadamente que no es muy correcto y se puso como loca. ¿Están al corriente de que no tienen ni una sola calificación en matemáticas? Lo hacen adrede. Nadie les pregunta nada porque saben que es inútil. Si no quieren estudiar, no estudien. Si quieren ser unos imbéciles, por favor, adelante. Es asunto suyo, pero por lo menos no molesten a los demás. Quisiéramos hacerlo, pero por la mañana desayunamos y a la escuela. Al regresar de la escuela almorzamos y al entrenamiento. Tras el entrenamiento, ¿qué estudios? Solo quieres acostarte en la cama, a descansar. Los demás chicos descansan el domingo, nosotros jugamos. Nos exigen que juguemos al máximo. Nuestros estudios no les preocupan. ¿Por qué debemos preocuparnos? Debería preocuparles, porque vieron lo que me pasó a mí. También pensé que jugaría eternamente, pero cuando dejas de jugar, eres totalmente innecesario. Nosotros ni empezamos aún. Es pronto para pensar en ello. Dentro de 2 años ya será tarde, cuando les entreguen el diploma de la escuela de fútbol y los manden a casita para trabajar de vigilante o de taxista. Los fines de semana jugarán en el equipo de la cervecería local. Podrán contar a todos lo buenos que son y lo injusta que es la vida. De igual manera jugaremos. ¿Por qué? En Rusia limitan a los extranjeros. El abuelo quiere jugar para la fábrica de licor. ¡Qué cara tiene! Muy bien, chicos. Vamos. Rápido. Buenos días. ¿Tienes un segundo? Sí. ¿Sabes lo que hicieron en la escuela? ¿Qué? Milikiam llegó a tal extremo que le expulsaron y los demás se fueron con él. ¿Qué dice Susana? Me llamó y me dijo que en una semana tienen el examen final y no piensa seguir aprobándolos por las buenas y que pondrá lo que saquen. Algo sacará. Solo van a poner el nombre y el grado, eso te lo aseguro. ¿Qué quieres de mí? ¿Que me examine por ellos? Yo hasta me equivoco al escribir sus nombres. Mira, hay que apartarlos para que se preparen. Se preparan contra el Espartaco y no para matemáticas. ¿Cómo se prepararán en una semana? ¿Sabes con quién jugamos? Digamos. Al menos aparta a Rebachenko. ¿Para que vaya a clase? Ya es bastante listo. ¿Acaso aspira a una matrícula de honor? Oye, no te detengas. Le prometí a su madre que estudiaría. Todos hacemos promesas a las madres. Olvida eso. Señor Sergio, terminamos. Bien, que se vayan. ¿Entonces qué? Mañana iré a la escuela y lo solucionaré. ¿Quieres que vaya contigo? Yo me ocupo. ¡Lárgate! ¿Olga? Vladimir. Qué sorpresa. Gracias por la invitación. Rara vez acudo a las exposiciones. Por cierto, ella es Tania. Tania. Vladimir. Preséntense el uno al otro mientras yo hablo con los invitados. Vladimir. Tania. ¿Tania? ¿Por qué se toman fotos con el fondo de otras fotos? ¿Para presumir ante todos que estuvieron en la exposición? ¿Para qué fue a la exposición gran cosa? Igual nadie mira las fotos. ¿Qué hacen todos aquí? Para verse las caras. Nos vemos las caras, ¿no es agradable? Preferiría tutearte, ¿qué me dices? Como quieras. ¿Nos hacemos una foto? Pues vamos. No me digas que Tania se fue. ¿Se les ve también juntos? Ahora vendrá. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Gracias por invitarme. Algunas de las fotos me gustaron mucho. ¿Cómo pudo fijarse? Solo le prestó atención a Tania. Olga, yo vine a verla a usted y no a Tania. Y le presto atención porque usted me lo pidió. Aquí están. Vladimir, es todo un descubrimiento. ¿Por qué lo escondes? No lo escondo. Que se diviertan. No le hagas caso. Así son los artistas. Ella es muy inestable. Ya la conocemos. ¿Qué hacemos? Ya lo vimos todo. ¿Nos vamos? ¿Te acompaño? Me encantaría.
Señora Susana, vendrán a pedirle perdón y se sentarán en clase en silencio. No dirán ni una sola palabra. Se pondrán de rodillas si lo pide. De verdad, haré todo lo que me pida, pero háganos también algunas concesiones. Lo entendemos perfectamente y ayudamos en lo que podemos. Susana es la primera interesada en ellos. Ese no es el problema. Supongamos que apruebo a esos dos. Los demás tendrán que presentar examen. Luego sus chicos no cumplen en clase y empiezan los problemas. Y empiezan a hacerme preguntas. Los alumnos y los padres. ¿Por qué los futbolistas pueden y nosotros no? ¡Qué tontos, eh! Ni pizca de gratitud, sin vergüenza ni conciencia. Menuda generación. Los padres nacieron en los 90 y ahora vemos cómo educaron a sus hijos. Y nos toca soportarlos. Y que lo diga. Señora Susana, decidido, vendrán a disculparse con usted ante toda la clase. No se repetirá. No veo ninguna lógica en que ponga tanto empeño en esto. Con las integrales y las ecuaciones, ¿quién lo necesita? Nuestros chicos no. No conozco a nadie que lo necesite. En un mes les entrará esta tontería en sus cabezotas, pasarán el examen y luego lo olvidarán todo como si fuera una pesadilla. ¿Para qué estudiar todo eso? Resulta que las matemáticas ayudan a razonar. ¿Razonar? Plantee uno de sus problemas a un adulto. Nadie lo resolverá. En la vida hay que resolver otros problemas. Pero usted no los plantea. ¿Me está diciendo que solo hay que enseñarles a leer y a escribir? Y un poco de cálculo. Aunque no es imprescindible, en cada teléfono hay una calculadora. Así que la acompaño en el sentimiento por su inútil y difícil trabajo. ¿Qué estás diciendo, eh? A juzgar por el juego de nuestra selección, su trabajo es inútil. Si lo creen así, ¿por qué debo hacerles concesiones? Soy una inútil. Y convencerme también lo será. Que vengan y se examinen. Ya veremos la nota que sacan. Susana. Sí, además los examinaré en geometría. ¿Qué suponen dos suspensiones al año? ¿Qué? Repetir grado. Susana. ¿Es en serio? ¿Por qué hablaste de más? ¿No tengo razón? ¿Qué importa quién tenga la razón? Casi la tenía convencida. ¿Para qué viniste conmigo? Si el asunto es tan serio, habrá que apartarlos. Deben estudiar o repetirán el grado. Lo importante es que se queden en el equipo. El resto son problemas de los padres. Escucha, es importante para los chicos. Es su vida. Ay, su vida es el fútbol. No existen otras variantes en sus vidas. Me llevó a casa. Y me dice, buenas noches. A lo que yo le respondo, espera, ¿cómo que buenas noches? ¿Y el cuento antes de dormir? ¿Y el beso en la frente? ¿Y el qué? Al principio me eludió, luego subió y me contó un cuento con final feliz. Con toda una serie de finales felices. Mejor hablemos de otra cosa. Sigue contando, llevo un mes sin hacerlo, al menos quiero escuchar. Ya basta, parecemos un club de calentorras. Déjame seguir. Al quitarse la camisa, claro, se le nota la edad. Tiene un cuerpo divino, los hombros, el pecho. Se nota que es deportista. ¡Ay, el trasero! ¿No le pediste los análisis? Olga, ¿qué problema tienes? Yo ninguno. Tú tienes el problema. Tienes las piernas automatizadas. Cuando ves a un hombre, se abren solas. ¿Sabes? Eso es mejor que tu muro con alambre de espinas. Tania. Olga, ¿por qué te pones así? Porque no hay que portarse así. Se deja en la primera cita y le da lo mismo que sea quien sea. Además, es médico y muy bella. Son ellos quienes deberían correr tras ella. Toda la vida ha sido así. ¿Por qué hoy estallaste? ¿Es por el futbolista? Tú misma pasaste. ¿Pasaste? Marina, presta atención a cómo hablas. ¿Cuántos años tienes? Pues sí. Qué desastre. Si repito el grado, mi padre me matará. Lo hará literalmente. Tiene un arma. O me degollará para ahorrar munición. Mi madre es profesora honorífica en la provincia. No lo superará. De momento no me importa. No sé si me tocará repetir el grado. Pero reprobar es una vergüenza. Sería el negro tonto de la clase. ¿Ahora no es así? Oye, mejor cállate. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar. Prepárense y aprobarán. No son tontos. Son unos perezosos. Veamos. Tomamos el libro, lo abrimos. Este es el ejercicio. ¿No?
La suma de las 10 primeras cifras de la progresión geométrica es igual a 64. La suma de la primera y la décima cifra es igual a 16. Halle la suma resultante de las siguientes 10 cifras en esta progresión geométrica. Necesitamos ayuda. Creo que se equivocó de número. Papá. Ah, ¿es usted Polina? Pensé que Polina será. Conozco a mi hija, que también se llama Polina. Pero creo que no sabe mi número. Pido perdón, me equivoqué de número. Ya que llamó. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Te pasa algo? No, solo quiero saber cómo estás. No, marcaré el día de hoy en el calendario. Mi hija se acordó de mí. ¿Seguro que estás bien? Sí, sí. Trabajo con todas mis fuerzas. Polina, dime lo que te pasa. No pasa nada. Por cierto, ¿cómo le va a Alex? ¿Todo bien? ¿A Alex? Pues sí. ¿No puedo preguntar? Se está volviendo loco. Sigue salvando al fútbol ruso, igual que siempre. Ya lo entiendo. Adiós. Y bien, ¿dónde está tu señorita, Lisa? Ahí viene. ¿Es ella? Es lo que hay. ¿No te gusta? Pues a mí me parece bien. ¿Vamos a estudiar juntos o cada uno por separado? ¿Son estos? Sí. Lo primero. Una lección cuesta 1,000. Nos dedicaremos 1.5 horas. ¿Bien? Sí, mi ama. Lo segundo. Tenemos 1 semana y habrá que estudiar a diario. Sí, estoy dispuesto a hacer jornada completa. Lo tercero y lo más importante. Una broma más y me doy la vuelta y me largo. ¿Entendido? Está todo claro. No se repetirá. Prometemos que no pasará. El primer pago es por adelantado. Aquí tienes el dinero. Dale las gracias a Herman. ¿Viste esta foto? ¿Puedo poner un like? No hay que poner nada. Solo quiero saber si van en serio o no. No puedo opinar con una sola foto. ¿Hay más? Hoy me veré con Herman. Ven conmigo y conocerás a un agente de verdad. Y de paso saludas a Polina, si quieres, claro. ¿Cómo? Trabaja para él. ¿Vienes o no? No digas nada. Hablaré yo. Hay que ser delicada. Hola. ¿Cómo va todo? Como siempre, buscando un ricachón. Ayer conocí a uno muy bueno, pero no congeniamos. Yo quiero ver el mundo y que todo el mundo me vea a mí. El mundo se pierde algo muy serio. Reconócelo, Olga. ¿Puedes simplemente reconocerlo? ¿Reconocer qué? ¿Qué te gusta, Vladimir? Tania, un trabajo de filigrana. Podría ser embajadora rusa en Zimbabue. ¡Que lo diga! Parecemos unas niñas. Hay que decir la verdad. Ella se enamora y no se acuesta con él. Luego lo pasa a su amiga y Tania es una cualquiera. No lo escondí. Tuve mis dudas. Perdona, Tania. Tienes razón. Perdóname, Marina. Por otra parte, es bueno que sucediera. Ahora entiendo cómo es. Se acuesta con cualquiera.
Tampoco me desvalorices. No estoy tirada en la calle. ¿Y el 8 de marzo del año pasado? Si le gustara, no se habría ido contigo. Él vino por ti y lo dejaste con otra. No se esperó esa reacción. Lo hizo para vengarse. ¿Me hacía el amor con tanto rencor dentro? ¿Qué? Bueno, aunque sea así, creo que ya es tarde. ¿Cómo lo arreglo? Solo hay que encontrarse y hablar. Como si no pasara nada y puedas preguntarle algo tipo, ¿cómo estudia Dennis? Para resolver la prueba tienen 3 horas. Si veo un teléfono, por Dios que los echo. Suerte a todos. Para los futbolistas, mi pésame. Es más fácil leer el armenio. Vamos, chicos, podemos. Somos Lokomotiv. Adelante, chicos. ¡Solo la victoria! Le agradezco de nuevo que me ayudara. Los amigos de Phil son mis amigos. Alex, échale una ojeada a la oficina, ¿sí? Ahora voy para allá. Ven. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine con Phil a ver a Herman por un asunto. Te felicito por tu cumpleaños. ¿Dónde lo celebrarás? En casa, claro. Estoy buscando la papelera. Allí. ¡Alex! ¡Alex, espera! ¡Alex! Alexander hoy celebra su cumpleaños. Felicítale. Hola, Lisa. Hola. ¿Alex está en casa? ¿Quién pregunta? Paulina. ¿Qué? ¿Dónde está Paulina? ¡Lárgate! ¡Lárgate tú! Vino a verme a mí. Yo hablé con ella por teléfono. Entra, ¿qué tarta llevas? ¡Una tarta más! ¡Dos tartas! Hola. Feliz cumpleaños de nuevo. Buenas tardes. ¿Todo bien, mamá? ¿Cómo me encontraste? Se lo pregunté a papá. ¿A qué papá? A este. ¿Papá? No tenemos papá. Nuestro papá es Alex. ¿Y si pasamos a la cocina? No lo celebrarás aquí, ¿cierto? Hola. Quería encontrarme con usted por una razón. Buenos días. Sí. ¿Cómo le va a Dennis? ¿A Dennis? Muy bien. ¿Seguro? Muy, pero que muy bien. ¿Usted no tiene nada que decirme? Dejemos de dar vueltas, ¿sí? Ya sé para qué vino. Metí la pata, yo tengo la culpa. No. Usted no tiene la culpa, yo tengo la culpa. Es que, ¿entiende? Le temo a las relaciones. Ya tuve un marido y las cosas no acabaron de funcionar. Luego nos divorciamos y tengo la sensación que con cualquier hombre será todo más de lo mismo y luego yo me resulta más fácil renunciar. El Lokomotiv ganó 4-0.
Sí. Y en cuanto empecé a sentir interés por usted como hombre, me dio mucho miedo. Pero no en el sentido de que usted me inspire miedo. Yo me asusté de mí misma, pero ahora no hablo de esto. Mi papá es jamaiquino y soy un atleta. Acércate, chica, y verás mi trompeta. Oh. ¿Cuál trompeta? Sí, parece una flauta. Son unos tontos. Atención, chicos, atención. Debo decir algo. Escúchenme todos. Está confirmado el torneo de Italia dentro de 10 días. ¿Y contra quién jugaremos? Jugamos contra el Atlético de Madrid y la Juventus. Rebachenko, ¿tienes el pasaporte? Lo tengo. En 2 días debes traer el pasaporte y la autorización de tus padres. ¿Ambos padres? Eso te dije, de tus padres. Fuera de juego. Hola. El notario está aquí al lado. Será mejor si acordamos hacer una autorización de 3 años para no molestarte más. Olga, ¿no te parece que solo me llamas cuando necesitas algo? Vasily, si estamos hablando de los gastos, pagaré los 700 rublos. Se trata de mis principios. ¿Qué principios? Como te portas conmigo, me voy a portar contigo. Quería participar en la vida de mi hijo, protegerlo de personas turbias que ganan dinero con los jugadores. Sé cómo funcionan las cosas, hice preguntas incómodas y enviaron a sus abogados y me amenazaron. Debiste ver cómo se alteraron. Detente. ¿Quién te amenazó? ¿Qué abogado? ¿No lo sabes? Fue ese borracho de Lokomotiv. ¿Vladimir? ¿Qué es lo que sabes sobre ese juego en Italia? ¿Y si Denis no regresa? Aún es un niño. ¿Quién lo cuidará? ¿Quién lo aconsejará? ¿Le confías a tu hijo a gente extraña y haces lo que te dicen? ¿Quién es Vladimir? Es mi hijo. Quiero protegerlo. Es mi responsabilidad. Hay que diferenciar bien quiénes son tus amigos y quiénes te utilizan. Piénsalo. Diablos. Un auto de lujo, negro y brillante. Sube. ¿Te reuniste con Vasily? ¿Quién, el alcalde? El padre de Denis. Olga, sube. Sí, me reuní con él un par de veces. ¿Lo amenazaste? ¿Yo? Olga, mírame bien. ¿A quién puedo amenazar? Si pudiera amenazar, tendría otro auto. ¿Y tus abogados? Vasily dice que cuando empezó a hacer preguntas, lo amenazaron con tribunales. Vasily vino a exigir que el club le pagara. Le expliqué que no se ha hablado de dinero. Si Denis lo consigue, que venga dentro de 5 años a hablar con el chico y si le agradece a papá por haberlo llevado al fútbol, ¡estupendo! No fue él quien lo llevó al fútbol. Fue un entrenador que lo vio en educación física. Los abogados aparecieron cuando Vasily amenazó con protección de menores. Entiendo. El resultado es que no va a autorizar el viaje a Italia. Podría intentar hablar con él, pero algo me dice que es mejor que no lo haga. ¿Vamos a tu casa? ¿Y por qué a mi casa? Estoy remodelando. ¿Te agrada el vinagre balsámico? Prefiero el vino. Creo que Denis se decepcionará mucho si no va. Es lo más seguro. Bueno, le pediré ayuda a una persona. Gracias. Bien. ¿Dónde está este sujeto?
Hola. Buongiorno, Filini, pasta, macarroni, Adriano, Chalentano. ¿Qué te parece? Hace poco el chico jugaba con el Mitino y ahora jugará contra la Juve y el Atlético. Puede que juegue o puede que no. No entiendo. ¿Sabías que Denis tiene un padre y no solamente un padre, sino un padre llamado Vasily? David, ¿duermes? Lo intento. ¿Has jugado en otro país? Muchas veces. ¿Son mejores que nosotros? Nada especial. Solo son más técnicos, más relajados. No les importa perder. Su entrenador no les grita. ¿Sabes cuántos jugadores tienen? Y el césped en las canchas no es artificial. Pero sus chicas son horrendas. Chicos, van a rodear estos conos con el exterior del pie y luego llevarán el balón de vuelta con el interior del pie. Empiecen con el silbato. Robert, ven aquí para que bebas agua. Empezamos. Ten cuidado, hijo. Vamos, vamos. Está bien. ¿Sí? Hola, ¿es el Real Madrid? Phil, esto es mucho mejor. Es el Real de Rublevka. Pero más ricos. Precisamente de eso quería hablar, mi buen amigo. ¿La oferta sigue en pie? Claro, amigo. Te esperamos. Diviértete. Entrenador, ¿me ata el cordón? Todos te estamos esperando. Le diremos al club que el padre está perdido. ¿Qué autorización es esa? Es un requisito para salir del país. ¿Sí? ¿Y un certificado de defunción? ¿Cómo lo conseguirás? Me lo darán. Legal. Porque pienso matar a ese imbécil. No eres un asesino. ¿Sí? ¿Yo? No me conoces bien. ¿Te asusta? Casi me orino. Aún no has visto mi arma letal. Enséñasela a Vasily. Firmará aterrorizado. ¿Sí? ¿Muchos padres ven el entrenamiento? Depende del día. Hoy vinieron a ver al nuevo entrenador. Así que no me falles. Buena suerte. Ese es mi hijo. Hola. Después jugamos. Calmados. Dejamos los balones y se agrupan. Vamos, rápido, chicos. El fútbol supone ante todo disciplina. Buenos días. Buenos días. Me llamo Vladimir Sergeevich. Soy su nuevo entrenador. Diego, deja de moverte. Respetados padres, durante los entrenamientos seré yo quien haga los comentarios. Será a los jugadores y les pido por favor que abandonen el campo. Pueden estar detrás de la valla callados. Gracias. Bien. Basta ya, calma, calma, sepárense. Veamos. 20 sentadillas cada uno. Los demás tomen el balón y jueguen. Vamos. Aquí tienes. Si no haces sentadillas, no entrenas. Puedes irte. Vamos, vamos. Quien no tenga el balón, que lo busque. ¿Cuál es su cargo en el Lokomotiv? Encargado especial para la vigilancia de los derechos del menor. ¿No es muy joven para tener ese cargo? ¿Qué dice? Créame, tengo experiencia. ¿Un café? Café con crema. Oiga, señorita, tráigame un café con crema. ¿Usted quiere hablar conmigo? Sí. Me parece haber entendido que tuvo un problema con uno de nuestros empleados. Le pedimos disculpas por su dudosa actuación. Precisamente estamos valorando su permanencia dentro del personal del club. No se imagina lo conflictivo. Es un alcohólico inútil. Eso pensé cuando lo vi. Pero debemos hablar del futuro, del gran futuro de Denis. Y debemos establecer la comunicación con los padres y el club.
Por supuesto, estoy dispuesto. Ya sabe que Denny se encuentra en periodo de prueba. Sí, lo estoy. Este torneo en Italia decidirá su futuro inmediato en el club, si se queda o se va. Y sería una lástima que por problemas ajenos al fútbol, Denis no llegue a ser futbolista profesional. No hable de problemas ajenos al fútbol, entonces soy yo el del problema y usted su salvador. ¿Dónde estuvo cuando lo ficharon en el Lokomotiv y no me dijeron nada a mí que lo llevé al fútbol por primera vez a los 6 años? Sin mí, ustedes no lo tendrían. No puedo creer que su empleado actuara solo. Todos son lo mismo, son una banda. Solo fingen que les importa mi hijo. Y no, solo les importan sus comisiones y los porcentajes de sus futuros contratos. ¿Por qué me mira así? Los detecto. Por gente como usted, en este país no hay fútbol. ¿Cómo te atreves? ¿De qué comisiones hablas? El chico tiene una mínima posibilidad de ser futbolista. Y por tus peleas matrimoniales arruinará su carrera. ¿Qué clase de padre eres? ¿Cómo se atreve a levantarme la voz, ¿eh? ¿Quién es usted? ¿Tiene identificación de que trabaja en el Lokomotiv? Estás asustado. Ya lo entiendo. ¡Estafador! ¡Delincuente! Felicitaciones en tu estreno. ¿Te gustó? Bueno, para entrenar son un pudín. También me gustaría jugar fútbol. Por eso, Phil, sé suave con ellos. Aquí no es un deporte de alto rendimiento. Solo creamos un ambiente, ¿entiendes? Como una agencia de eventos, les organizamos un juego de fútbol. ¿Entonces seré como un animador? Un animador de lujo. Actúas como un famoso futbolista. Por un buen sueldo. ¿De acuerdo? No podemos decir que esté en perfectas condiciones, pero por esta suma y en esta zona, el precio es bajo. A 5 minutos del metro, cerca del centro comercial y cerca de parques y escuelas. En el futuro, claro, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Tenemos una pregunta. ¿Te cuesta mucho firmar un papel? ¿Qué papel? Para tu hijo, para que pueda ir al extranjero a representar a nuestro país en un torneo internacional. Al parecer no les interesa el departamento. ¿No? Es una lástima, porque en esta zona y por esta suma... ¡Ah, no! ¡No! ¡Diablos! Larguémonos de aquí. ¿Cuál es su opinión sobre los niños? Son buenos niños. No, pero el nivel es muy diferente. Por ejemplo, del Lokomotiv, ¿no? Es difícil comparar con una escuela profesional. En nuestra zona, tenemos un equipo afiliado al Real Madrid que da técnica española. Sí. Es pronto para decir algo. Lo principal es que les guste jugar y lo pasen bien. Escucha, amigo. No es casualidad que los niños estén aquí. Queremos que ellos tengan futuro. Iba a enviar a mi hijo al Barcelona, pero mi esposa no me dejó. Tiene que ver lo fuerte que patea ese balón y solo tiene 7 años. Yo jugué en el Dinamo de Tiflis hace tiempo, pero luego me lesioné la espalda y luego terminó. Pero este, este es un genio. ¿No lo observó? Al chico con el número 7. Ah, sí, claro que me fijé. Espera. ¿Por qué los padres piensan que sus hijos serán profesionales? ¿Quién soy yo para cuestionar a los padres sobre sus hijos? ¿Qué les dirás dentro de 5 años cuando sus hijos no jueguen? Dentro de 5 años vendrán otros. Esto es un ciclo, ¿entiendes? Lo importante ahora es que lo crean y paguen. Y te pido, por favor, que les mantengas la fe. Aquí estamos para alegrar a la gente y no desanimarla. ¿Y esta es la técnica española? Bueno, lo adapté un poco a nuestro estilo. Di que sí. Señor Vladimir, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Es casado?
Sí, soy casado. Nada raro, también soy casada. Estupendo. ¿No da clases particulares individuales para los adultos? Porque tengo muchas ganas de que me persigan. Temo que debo rechazarla. Es que nunca he trabajado con gente mayor. ¿Así que me considera mayor? Entiendo. Sí, Olga. Soy Vasily. Sigo vivo. ¿Sorprendida? ¿Quisiste asustarme? Los matones no me asustan. Voy al hospital, me harán un informe por lesiones y sustancias tóxicas. Luego iré a la policía y haré una denuncia para que averigüen quién los envió y quién me atacó. Vladimir, ¿qué es lo que hiciste? Por poco matan a Vasily. ¿Qué métodos son esos? Por el amor de Dios, déjenlo tranquilo. No lo molesten más. No pensé que fueras capaz de eso. Alex, ¿te volviste loco? Va a poner una denuncia en la policía. Sí, está vivo. ¿Acaso tenías dudas? ¿Perdiste el juicio? Me da lo mismo lo que quieras o no quieras. Déjenlo tranquilo y que a nadie se le ocurra tocarlo. Podemos presionarlo también por Skype. ¿Sabes si tiene auto? Lo llevamos al taller y cuando firme lo devolvemos. No necesitamos robarlo. Mejor le quitamos las llantas. Le enviamos un mensaje que diga, si firmas, las tienes. ¿Enviarás el mensaje con tu teléfono? Dejamos una nota. Si ganamos en el grupo, jugaremos contra el Barça o contra el Milan. Oye, Den, ven aquí. Se los presento. Él es Denis. Saludos, Messi. Encantado. ¿Cuándo te veremos por la tele? Siéntate. Oye, sé que tu papá está loco por completo. ¿Está harto de ti o de tu madre? ¿De qué están hablando? ¿Acaso no lo sabes? No te deja ir a Italia. No firmará nada. ¿Quieres? Espera, Armeo trabaja en la policía. Sí, ¿y qué? Abrimos el auto, le dejamos hierba y le avisamos a Armeo. Le abre un expediente y el tal Vasily firmará lo que sea. ¿Qué dices? Tendremos líos con la policía. Enviamos a Natalia a su trabajo y que diga que la violó mientras le mostraba un apartamento. Ajá. ¿Quién creerá que la violaron? En la frente lleva escrito zorra. ¡Basta, basta! ¿No sería más fácil hablar con él? ¿Por qué lo hace? Ya hablamos con él. Lo intenté. Tu madre también. Incluso los chicos lo hicieron. Es inútil. Es inútil. Déjenme hablar con él. Yo mismo no entiendo nada. Muy bien. Buena idea. ¿Qué pasó con ella? Pues no pasó nada. Me propuso algo y yo no quise. ¿Por qué? ¿Por qué crees, amigo? Aquí están sus hijos y se puede saber. Si se entera su marido, me enterrará aquí mismo. Su marido te estará agradecido. Ella te lo agradecerá y yo te lo agradeceré. Debes satisfacer a todos. No lo hagas si no quieres. De todas formas, todos deben estar felices. ¿Lo entiendes? ¿Sabe por qué entreno a niños? Porque quisiera uno. No he tenido hijos y nunca los tendré. ¿Por qué? Es muy joven y está en buena forma física. En apariencia. El deporte profesional destroza la salud. El estrés, jugar bajo la lluvia y la nieve. No sabe cuántas veces me dieron un balonazo ahí. ¿Directamente ahí? Imagínese el impacto de un balón de cuero a 2 metros. Luego los suplementos. Te inyectan y cuando preguntas, te responden, son vitaminas. El resultado, a los 45, impotencia. ¿De verdad? Es el precio a pagar por mis años como jugador profesional. Disculpe. ¿Sabes? Hay una promoción. Por cada hamburguesa, te regalan una soda. Tuvimos suerte. Yo quería nuggets. La hamburguesa lleva ensalada. Debes comer bien. Papá,
¿Por qué no me dejas ir a Italia? ¿Qué dices? Claro que quiero que vayas. De verdad, estoy orgulloso de ti en el fútbol. Cuando tenía 6 años, te llevé al fútbol. Solo quiero que alguien defienda tus intereses. Porque tu madre no entiende bien a lo que se enfrenta. Y tú tampoco. Es normal. Tienes 14 años. 15. Es verdad, 15. Solo pretendo que esa gente entienda que a tu lado hay una persona a la que no pueden engañar. Yo soy tu padre y me gustaría que nunca te olvides de eso. No sé cómo será con tu madre, pero yo te quiero mucho. ¿Sabes lo agradable que fue para mí cuando me llamaste ayer? Quiero que nos veamos, que compartas cosas conmigo. Quiero que me hables de tus entrenamientos y asistir a los partidos. Quiero formar parte de tu vida. A mí me parece bien. No imaginé que te importara tanto. Pues claro. Eres mi hijo. Eres mi propia sangre. ¿Me vas a dar la autorización? Mañana se acaba el plazo. Sí, claro. Sí, siempre estuve a tu favor. No sé lo que te dijeron. Hoy la firmaré y se la llevo a tu madre. ¿Terminarás la soda? Chicos, hoy jugaremos el clásico. El Barcelona contra el Real. ¿Sí? Jugaremos amistosamente, sin tener miedo. Esto solo es fútbol. Vayan a la portería contraria y si no anotan, nadie les dirá nada. Lo más importante es que gane quien gane el partido. Ustedes son los mejores. Levántense y hagan un círculo. Pongan sus manos. Vamos, vamos, rápido. Vamos. ¡Uno para todos! ¡Todos para uno! ¡Hurra! Equipos a sus puestos. Acérquense, los capitanes. Phil, ¿qué fue lo que le dijiste? ¿A quién? A la madre del niño. Se lo llevó porque el fútbol deja estériles a los niños y quiere tener nietos. Ahuyentarás a todos los padres. A mi señal. Debes entenderlo. No es una madre cualquiera. Son 50 mensuales. ¡Bien, oiga, muy bien! ¡Oiga! ¡Árbitro! ¡Oiga, eso fue falta! ¿No lo vio? ¡Bien, eso bien! ¡Eso es! ¡Muévete! Vamos, ¡búscala! Rápido. ¡Eso es! Vamos, ¿qué estás vamos, haciendo? Vamos, ¡levántate! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Bien eso hecho, es, buen chico! ¡Muy bien! ¿Qué haces ahí? ¡Pásalo! ¡Calma, calma! ¡Corre tras él! ¿Acaso estás entumecido? Vamos a calmarnos. Juegan muy bien. Van bien y son amistosos. Escúchame un momento. Atención. Cuando pierdas el balón, no te quedes quieto. Intenta atraparlo y quitarle el balón. Olvídense del marcador. Lo importante es que juegan muy bien y son amistosos. Disculpe por interferir. ¿Qué diablos pasa con los defensas? ¿En qué están pensando? ¿Le dan la espalda al balón? No le den espacio a ellos. La defensa, ¿piensa hacer algún pase o no? ¿Y tú? ¡Atacante, hijo! ¡No avergüences a tu padre! ¿Está bien? Escúcheme, será mejor si dejamos jugar a los chicos. No se meta con ellos. Ellos solo quieren jugar. Entonces, que le jueguen. Le pido, por favor, que abandone el terreno de juego y no se acerque al equipo mientras jugamos el partido, ¿sí? A jugar, chicos. Tranquilos, tranquilos, ¿sí? Vamos a jugar con calma. Seguimos, seguimos. Bien, muy bien hecho. ¡Eso es! ¡Te dije que del otro lado! ¡No, por ahí no! ¡Oye! ¡Falta! ¿Por qué? Todo bien, a veces pasa. ¡Vamos! ¿Pero qué demonios pasa con el fútbol hoy en día? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Falta! ¡Eso es penal! ¿Para qué engaña a los chicos? ¡Eso es penal! ¿No tiene vergüenza? Cálmese, si no se calma, lo expulsaré. ¿Cómo quiere que me calme? Será mejor que aprenda algo de fútbol. Ya basta, basta. Ya es suficiente. Tiene que salir. El partido queda suspendido hasta que no abandone el campo. Tú mismo abandonarás el campo cuando yo te saque a patadas de aquí. ¡Inútil! Cuidado con lo que dice. ¡Ya lo verás! ¿Qué haces? Zidane, imbécil. Discúlpame, amigo. La animación no es lo mío. Muéstreme la nariz. Déjeme verlo. Haré lo que sea por mi hijo y su futuro. Es un chico educado, muy responsable. Pienso ayudarlo. Ya hablé con él. ¿De quién es? Buenas noches. ¿Todo bien?
Estupendo. Metiste al chico en el internado para acostarte con este borracho. ¡Es un tipo cualquiera de la calle! Espera un momento, Vasily. Hablemos un poco. ¡Espera! ¡Vasily! Después de esto, ¿quieres que haga la autorización? No daré ningún consentimiento. Vasily, el karma existe. ¡Esta es mi taza! Lo siento. Podemos pegarlo con cinta adhesiva y hacer una copia. No es posible. ¿Quieres que se lo diga a Denis? No. Dáselo al entrenador. Yo, el ciudadano Vasily Alexeyevich Rebachenko, doy mi autorización en la tramitación. ¿Entonces qué rompió? No lo sé. Tomé el primer papel parecido de la mesa. Acta de propiedad de los órganos gubernamentales. Rompió el acta del departamento. Le advertí sobre el karma. Olga, gracias al cielo que se te ocurrió. No pensé que fueras tan lista. Por aquí. ¿Te ayudo, hijo? Bien. Denis, aquí tienes $100. Mamá, ¿para qué? Es por si quieres comprar algo, ir a los museos de Florencia, la Pinacoteca del Palacio Pozzi, el Museo Arqueológico. Mamá, ¿de qué museos hablas? Entrenamos todos los días. Hola. Llegué justo a tiempo, por poco no llego. ¿Cómo están los ánimos? Normal. ¿Normal? Debería ser de campeón. Den, no lo olvides, eres ruso. Ya sabes la situación, no nos quieren. Y llámame cuando llegues. Recuerda, los árbitros serán injustos y el equipo contrario los provocará. Tú tranquilo, derrótalos. De acuerdo. Alto, ¿te sabes el himno? Cuando suene, no muevas solo los labios. Si hay internet, escríbeme. De acuerdo. En caso de que algún cazatalentos te invite a quedarte, quédate, ni se te ocurra regresarte. No es cierto. Sí lo es. En Europa solo te aceptarán a los 18. Pero si encuentras una familia adoptiva... ¡Lokomotiv! 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 Bueno, gracias a todos. Estamos en contacto. Olga, fue un gran placer verte. Igual a ti, Vladimir. Feliz viaje. Uh-huh. Alex. Vladimir. ¿A dónde irás tú? A un torneo en Peter dentro de 2 días. ¿A cuál? Al de jóvenes, del año 2002. Genial, ¿por qué todos tienen que viajar? Habrá partidos todo el día, son 20 equipos. Es mejor ir a una discoteca. A mí me gustaría acompañarte. Yo podría ser tu refuerzo. Si te cansas, trabajaría por ti. Te grabaría los videos. Genial, ¿no? Pero no puedo dejar a mis hermanos. Qué pena. Fuera de juego. Todos tienen planes. ¿Eh? Y yo estoy bajo arresto domiciliario. Antes viajaba con mis amigos. Me encanta viajar, la carretera. Me hubiera encantado ir, ayudar a Phil. ¡Qué rabia! Polina, siento que la vida se me va. ¿Cuánto dura el torneo? 2 días. Si quieres, me encargo de tus hermanos estos días. Si confías en mí, claro. ¿De verdad? ¿Lo harías? ¿Y el trabajo? Me lo traeré a casa. No es necesario que esté en la oficina. ¿Entonces puedo ir? Haré la maleta. Tengo que llamar a Phil. Polina, los niños son terribles. No exageres. ¿Sí? Hola, hola, Phil, escucha. Polina los cuidará y yo iré contigo. Genial, ¿no? Está bien, ¿a dónde vas?
¿Cómo que a dónde? Al torneo de jóvenes en Peter. Me dijiste que fuera contigo. ¿Dije eso? ¡Sí! ¿Recuerdas que te dije que me gustaría ir, pero no podía dejar a los niños? Y me dijiste... ¡Qué pena! De acuerdo. ¿Y qué harás con los niños? Polina se hará cargo. Está de acuerdo. Polina, saluda a tu papá. ¿Papá? ¿Hija? Me encargaré de los niños. Tranquilo. Pueden viajar. Gracias, Polina. Gracias. Eres de gran ayuda. Hola, hola. Entonces, Phil, ¿a qué hora salimos? No te precipites, Alex. Necesitas los boletos, reservar el hotel. No te da tiempo. Yo resuelvo lo de los boletos. Y puedo dormir en el piso de tu habitación. Me llevaré un saco de dormir. Jovencito, no te precipites, ya pensaremos en algo. Pero no dormirás en mi habitación. Luego se quejan de que no hago mucho. Mientras los observo, otros ya los convencen. Zenith llevará a un operador. Spartak irá con un ayudante. ¿Qué es lo que quieres? Te dije mil veces que el camarógrafo está ocupado. Por eso, conozco a un ayudante dispuesto a trabajar si le pagamos el viaje y el hotel. ¿Llevarás a una mujer contigo? Te volviste loco. Señor, lo digo en serio. 20 equipos jugarán desde la mañana hasta la tarde. Entiendo. Dejarás a tu ayudante con la cámara mientras bebes por ahí. Hace un mes que no bebo. Mírame, estoy sobrio como un juez. Estos jóvenes juegan mejor que las estrellas. Eres responsable del camarógrafo. Muchas gracias. ¿De corazón? No dejes que Lisa se maquille ni se vista como una mujerzuela. Sofía debe leer 10 páginas al día de sus lecturas y después puede jugar en la tablet. Solo cree la mitad de lo que te diga. ¿Por qué miente todo el tiempo? Mateo tiene prohibido saltar por la noche o ir a donde el vecino. Lisa no puede traer amigos a casa y debe estar en casa antes de las 9. Casi lo olvido. Sofía es alérgica a las nueces. No puede comer ni caramelos, ni golosinas, ni chocolates. Se podría ahogar así. Si mamá pregunta por Nicola, avísale a Lisa. ¿Quién es él? Mi padre. ¿Por qué no te marchas de una vez, ah? Vigila esa tarada. Creo que ya está fuma. Vengan todos a despedirse. Atención. Polina es la que manda y me pondrá al tanto. Si uno de ustedes se porta mal, se las verá conmigo. Cuídense. La nave espacial dispara sus cohetes. ¡Tum, tum, tum! Creo que olvidó algo. Ya vete, pesado. El pasaporte. ¡Phil! Aquí estoy. El Club de Fútbol del Locomotive, en agradecimiento por tu colaboración, hace entrega oficial de este chaleco. ¿Tu pasaporte? Buen día. Hola, buen día. Sofía, te falta leer media página. Estoy cansada. Solo leíste un párrafo. Es muy aburrido. Pero sí es Pinocho. En la escalera no había nada interesante, pero en el desván... ¡Tengo sed! Ve a dormir. Tengo hambre. Acabas de comer. No quedé satisfecho. Quiero más. Sofía. ¿Qué sucede? La chimenea estaba encendida y las llamas brillaban y bailaban en la oscuridad. Y así, como la vieja casa se calentaba antes del invierno... esa noche, Gepetto se fue a dormir. ¡Quiero hacer popó! ¿Ya hiciste popó? Y el adalí concedió el deseo ¡pero de comí que otra vez! Hablara y se moviera. Entonces, como vi... un niño de verdad. Huele a cigarro. ¿El vecino fuma? ¿O eres tú la que fuma? Nosotros no fumamos. Tomamos píldoras. Anfetaminas, éxtasis, crack. Un amigo probó la heroína y ahora está en el otro mundo.
Y eso les Polina, hacía muy acompáñame felices. Acompáñame mientras hago popó. Así conocí a mi familia. Muy bien, vamos. Buenos días. ¿Qué tal? Sí, también quiero saber. ¡Colegas! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, Phil! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Él es Alex. Es un placer. Oí que hay un retraso. Podemos esperar por aquí. Pues nada. Estoy en la habitación 315. Nos reuniremos ahí luego. Amigo, ahora solo asisto a fiestas sin alcohol. Hiciste muy bien en dejarlo, pero es parte de la tradición. Al menos ve a la reunión el primer día. Te estaremos esperando. No faltes. No llegues tarde. ¿Por qué me avergüenzas, tonto? ¿No pudiste saludarlo? No me interesa estrechar la mano del enemigo. Suerte en el partido. Muchas gracias. Es un joven con futuro. ¿Lo conoces? Antes de valorar a un jugador en el campo, hay que conocer a su madre. Si es alta, con buen cuerpo, piernas largas y paso agraciado, entonces el joven será veloz, alto y muy ágil. Los partidos comienzan a las 10:45. Nos vemos en recepción. No me lleves la contraria. Llegaremos tarde. No. Mateo. No. Mateo, no. Llegaremos tarde. Dame el pie. No. Compórtate. Entonces te quedarás con Lisa. ¿Cómo que con Lisa? Yo ya tengo planes. Lisa, el maquillaje llamativo solo se usa en ojos o en labios. ¿Por qué estropeas tu belleza? Porque así me gusta. Sofía, ¿por qué no comes? Vamos, come. Sofía, por favor. Vamos. Abre la boca, Sofía. No. Sofía, llegaremos tarde. No. Te pido que te comas una cucharada de sopa. Quiero ir así al colegio. Vamos, quítate eso. Quítate eso. Ya basta. Mateo, ya basta. ¿Sí? Phil, ¿tienes un momento? Son Mira. Las 11 y los equipos están en el campo. ¿Qué haces ahí bebiendo? Escúchame bien. El primer día es el más importante del torneo. Graba todo lo que puedas mientras yo distraigo a los competidores, ¿bien? Eres un genio. Sí, así es. ¿Crees que me gusta estar sentado con estos sujetos? Ve a grabar. El fútbol no es un trabajo. El fútbol es una forma de vida. Bien. Otro trago. Vamos. Felicidades, amigo. Buen juego. ¿En Saranx nació una nueva estrella? Gracias. Estuviste fenomenal, en especial ese último gol. Soy Alexander, del Lokomotiv. Ya veo, es un placer conocerlo. Espero que no estés en contra del Lokomotiv. ¿Te gustaría hacer una prueba en Moscú?
No tengo nada en contra. Los amuletos y las oraciones dieron resultado. ¿Se alojan en este hotel? Sí, en la habitación 316. Pase a vernos y nos tomamos un té. Deberías considerarlo. Sí, sí, sí. Es verdad, así es. Oigan, disculpen, solo será un par de minutos. Phil, escucha, acabo de encontrar a un fenómeno del Zaranx. Conectaré la cámara al televisor para que lo veas jugar. Ya hablé con sus padres. Alex, lo vemos mañana. El joven Zaranx no se irá a ninguna parte. Mañana todos irán tras él. ¡Alex! Sal de aquí. Vamos a ponernos cómodos, ¿sí? ¿Y bien considerará a mi hijo? Por supuesto. Escrupulosamente. ¿Hola? ¿Qué es esa cicatriz? Esta es la estrella de mi 17ª Copa de Rusia en Zelenogorsk. Y de la Copa de Campeones tengo dos. Miau. Miau. Mateo, ya quítate el disfraz. ¿No tienes calor? Miau. Mateo. Miau. Con cuidado. Tengo que hacer unos proyectos que me encargaron para mañana. Sofía, son las 10 de la noche. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Me ayudas a hacer un ramo de papel? Por supuesto. Muchas gracias. Pensé que lo haríamos juntas. ¿Y no sabes lo buena que es la pizza aquí? No la comeré más en... ¡Mateo! ¿Te lastimaste? Vamos a bañarte. Los gatitos no se bañan. Este lo bañaremos. Los gatitos no se bañan. Este lo bañaremos. Los gatitos no se bañan. ¡Te bañaremos! ¡No! ¡Deja entrar al gatito! ¿Qué sucede ahí? Esto es un manicomio. Alex se fue y nos dejó con la tonta de su novia para que nos cuide. Deberían cuidarla a ella. Déjenme hablar un momento, por favor. Llevas media hora ahí. No vives sola aquí. Entienda, estoy muy preocupado. ¿Qué podría sucederle con sus problemas de salud? Ábrame la puerta, por favor. Phil. Phil. Hola. Phil. Va a comenzar el partido. Tienes que ver al joven de Zaranx. Ya me levanto. Necesito $3 para el regalo de la maestra. Mateo, se los daremos cuando lleguemos. Yo estoy Mateo. Grande, yo se los daré. ¡No iré a la escuela! ¿Cuándo se van a largar? No iré a la escuela. Toma. Mateo, ven. Ya es tarde. No iré a la escuela. Vamos a la escuela. Ven aquí. Ya es tarde. Ven, es hora de irnos. Ya basta, Mateo. Bueno, fue un placer hablar con ustedes. Estamos en contacto. Vaya con cuidado, ¿sí? ¿Acaso no respetan?
Yo hablé primero, yo lo vi primero. El joven es del locomotive. Eso no lo decide usted. Lo deciden los padres con el agente. Un permiso, por favor. Eres una persona famosa. Con solo verte, los padres confiarán en ti. ¿Y según tú, solamente necesitan confianza? Lo acosan por todas partes. Parecen moscas. Entonces prueba con esto. Aún no le dices... Sí, es fenomenal el joven de Saranx. Lástima que tenga problemas de salud. Es muy talentoso, pero tiene el corazón débil. Me lo dijo el médico del equipo. Fíjate en el dorsal 7. El joven corre, defiende, pega muy bien de cabeza. El de Saranx pega mal de cabeza. Entendí que falla la primera. ¿De dónde sacó el Saranx un jugador así? Sus padres me comentaron que... modificaron su certificado de nacimiento. Es 2 años mayor. Olga, ¿cómo te encuentras? ¿Qué novedades tienes? No tengo ninguna. Tú eres quien se divierte. ¡Miren! Aquí viene nuestro aprendiz. Ven aquí. Cuéntame de nuevo la historia del joven de Saransk. Tal vez le falle la vista. Quizás es virgen. Así no se distraerá con las mujeres. El joven de Saransk vendrá con nosotros. Como dice el refrán, será lo que marque el destino. ¿Den? ¡No me digas! ¡Bien hecho! Primero tomó el balón y luego empezó a hacer tonterías. Llámame en 10 minutos, pero en 10 minutos exactos. Amén. Yo no tengo padre. Tengo 2 hermanas y 1 hermano. Mi madre está enferma. Algo me dijo que tenía que venir. Ayer estuve todo el día en el campo y cuando lo vi, comprendí realmente para qué vine. Disculpen, me llaman desde Italia. ¿Denis? ¡Le ganamos al Barcelona en los penaltis! ¡Qué buena noticia! Estábamos 0-1, luego anotamos 1 y empatamos. Nos presionaron, pero aún así fallaron. Valió la pena ir a la iglesia antes de viajar y orar por la victoria del equipo. Y el amuleto que pusimos fue de gran ayuda. ¿Qué pusimos? ¡Hola, Denis! Se cortó, hay muy mala señal. Nos vemos luego. Bueno, espero que lo piensen bien. Dile algo. Un momento. Sí, Germán. Discúlpame, por favor. Sí, entiendo. 5 minutos. Dame 5 minutos. Te enviaré el contrato. Sí, discúlpame, por favor. Sí. Disculpa, está bien. Hagamos otra ronda. Eso estuvo muy mal. Casi nunca bebemos. Hablaba de unos cócteles. Buenas noches. Lisa, ¿ella es tu niñera? ¡Qué tonta! Dame esos 5. La niñera de mi casa renunció. ¿No quieres cuidarme? Lisa, ¿podemos hablar un momento? Lisa. ¿Por qué te vas con ella? Ya veremos cómo llega a casa. ¡Rápido, Lisa! ¡Ya! ¿Qué? No quiero hacer ningún escándalo. Sácalos de aquí. Bien. Está bien, iremos a mi cuarto. Quiero que se vayan ahora. Esta no es tu casa para estar dando órdenes, ¿entiendes? Tú eliges. ¿Se van o llamo a Alex? Sí, todo está bien. No sabes lo que sucedió. Amigos, eso fue todo. Ya pueden irse. No, ¡vamos! ¡Qué ¡vamos! Aburrida! ¿Por qué? Sofía, ¿qué comes? Nada. ¡Salgan todos! No, qué mal. No queremos irnos. Lisa, vístete como debe ser. Que te vaya bien. ¡Qué amargada! ¿Lisa? Vístete como debe ser. ¿De dónde lo sacaste? Me lo regalaron. Lo compró con los $3. Pero eran para el regalo de la maestra. ¿Cuándo llegará Nicola? ¡Vamos a saltar! Debe ser Nicola.
¡Ya basta de tanto alboroto! Si no pueden controlar a los niños, entonces voy a llamar a la policía. Le pido disculpas. ¿Cómo puedo disculparla si todos los días ocurre lo mismo? ¡Estoy harta! ¡Esto Sofía, es inaguantable! Sofía. ¡Siempre es lo mismo! ¡Estoy harta! ¡Sofía se ahoga! ¡Sofía se ahoga! ¿Qué sucede? ¡Sofía! ¿Te atragantaste? ¡Me ahogo! No puede ser. Atiendan, atiendan. Sí, la niña tiene un ataque de alergia. Se ahoga. 8 años. ¿La dirección? No, la recuerdo. ¿Qué dirección? Dime rápido la dirección. Dubrania 30261. Dubrania 30261. Dubrania 30261. ¿Qué sucede? Mamá, eso no. Ábrelo y ponle la inyección. ¿En la vena? En la vena no, en el glúteo. ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¿Qué te parece? ¿Viste el pase que metió? Observa bien su precisión. Y hay más, te mostraré. Juega muy bien, pero no lo llevaría al Lokomotiv. ¿Por qué? ¿En dónde juega el joven? En Saransk. ¿Y en qué posición juega? Como delantero. Igual que Rebachenko. En el internado no permitirán tener 2 jugadores en la misma posición. O se quedarán con el de Saransk o con Denis. Perjudicarás a uno de los dos. Entonces, ¿qué debo hacer? Dejar que el chico juegue en otro equipo. ¿Dejárselo a la competencia? ¿Y que juegue en el Spartak o en el Zenit para que luego nos metan goles? ¿Quieres arruinarle la vida a un chico para que otros no le saquen provecho? Solo mira lo bien que juega. Hermanita, en verdad estaba muy asustada. Adiós. ¿Cómo estás? Mira, aquí tienes al osito, está aquí contigo. Es muy divertido y jugará contigo, ¿sí? Nos asustaste. No llores, no lo haré más. Alex me llama. Dame eso, dame eso. Hola, Alex. Sí, estamos bien. Así es. Ahora no puede, está bañando a Mateo. Sí. Está bien, te llamamos luego. Toma. Muchas gracias. Miren quién vino. ¡Cielos! ¡Andrei regresó! Al parecer, sus conexiones lo salvaron. Bien, silencio. Buenas noticias. Andrei regresa al equipo. Sí, sí. Todos cometemos errores, es normal. A su edad también hice tonterías. Pero deben responsabilizarse por sus actos. Para volver a ser titular, deberás sudarlo en cada entrenamiento. Deberás demostrar que eres necesario en el equipo. ¿Entendido? Sí. Bueno, en 10 minutos en el campo. ¿Bien? Bien. Bienvenido. Darlo todo. Oye, cuidado. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Los tacos. Hola. Fuera de juego. En serio creía que todo empezaba a encajar. Fue al torneo,
pero siguen sin tomar la decisión. Lo pusieron a prueba por un plazo de 3 meses. Ya pasaron los 3 meses. Todos callan igual que Phil. Al menos digan que les gusta el chico. Y lo fichan oficialmente de una vez. Alex, quiero preguntarte algo. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué te dedicas a Dennis? Porque quiero ayudarlo. ¿Por qué? Porque tiene talento. Porque quiero que brille y no desaparezca. ¿Y tú qué obtienes? Cuando anote goles con la selección, será todo gracias a mí. ¿Y dónde estarás tú? Estaré cerca de él, controlando que no sea muy orgulloso. Para que no lo estropee, para que no lo engañen. ¿Por qué preguntas? No, no. No estarás ahí. Estará su agente. Y él no lo permitirá porque Dennis trae ganancias. Y si juega con la selección, serán grandes ganancias. Tú lo verás por la TV y comentarás con tus amigos de no ser por mí. Pero siento que con eso te basta. Ya le ayudaste. ¿Qué más harás? ¿Por qué no me apoyas? Yo encontré al chico. Yo lo traje. ¿Sabes cuánto me esforcé? ¿Cuánta energía? Incluso mi dinero. Para que luego aparezca un tarado y tome todo el crédito, pues no. Yo seré su agente. ¿Qué hace falta? ¿Firmar un papel? Alex, no te alteres, por favor. Solo quiero que te apartes un poco. Tienes que pensar más en tu propia vida. Tal vez esto ya es parte de mi vida. Seré su agente. ¿Tienes contactos en el mundo del fútbol? ¿O formación jurídica? ¿Conoces el reglamento federal sobre el traspaso de jugadores? ¿El reglamento de la FIFA, el de la UEFA? ¿Conoces buenos doctores deportivos en el caso que el club no quiera apoyar? Prestenme atención. 9. Perdimos 9 puntos que no debimos perder. Por tonterías, perdimos contra el Kimki. 2 empates contra el Dinamo. Estamos perjudicando seriamente a la escuela. ¿Significa que vieron la película El Partido? Salieron todos al ataque. Solo querían ganar. Ya lo saben, chicos. Mañana moriremos. Rebachenko, yo me lo tomaría en serio. Mañana se decide tu futuro. El director deportivo vendrá a ver el partido y luego decidirán si te quedas o te vas. Así que es posible que sea tu último partido con el Lokomotiv. ¿Te divierte? ¿Está todo claro? Sí. Vayan a descansar y prepárense. Este whisky tiene más años que tu Rebánchico. ¿Qué opinas? ¿Vale la pena ficharlo? Dicen que jugó bien en Italia. No estuve en Italia. Y sobre sus posibilidades, pues mitad y mitad. Ajá. ¿Me dijiste que está a prueba o ya lo ficharon? Mañana, después del partido, lo decidirán. Entiendo. Habla con su madre, ya que confía en ti. Confiaba hasta el momento en que lo arruiné todo. Phil, conoces las reglas. No te acuestas con las madres. Dame su teléfono y la llamaré yo mismo. Permíteme intentarlo una vez más. Oye, Phil. Mi comisión. Pensaba que ya te ficharon. Genial. ¿Otra vez viviré solo? Escucha, Moreno, tus bromas están fuera de lugar. Dennis debe relajarse y tranquilizarse. Además, regresó el tonto de Andrei. Intenta no pensar en el juego. Ve al parque y relájate. Habla con las chicas. Haz lo que quieras. ¿Para qué? Ya tienes a Lisa. Llámala para que te consuele. ¡Oye, basta! Emocionalmente. ¡O ve al cine! ¡Ya déjenme en paz! ¡Estoy bien! ¡No estoy preocupado! ¿A dónde van? Al cine. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabes algo del fichaje? Depende. De cómo juegue mañana. Nos vamos, nos vamos. ¡Silencio! Perdona que te lo diga, Dennis, pero debes pensar en el partido y no ir al cine. Recuerda que mañana se decide tu destino. ¿Cuánto te has esforzado? Te preparaste para este momento. No eres el único nervioso. Yo me preocupo, y tu madre está preocupada, y Vladimir se preocupa más que todos. Para nosotros es algo muy importante. No nos decepciones. No te rindas. Basta, vámonos. Vamos. Comprende que es algo muy importante.
Ella no saldrá con un perdedor. Las chicas aman a los ganadores. ¿En serio? Hay cambios en las sombras. ¿Lo ves? Sí. Solo observa. Como ves, es algo dinámico. Puedes ver las líneas rectas y las curvas. Hola, Olga. Hola, Vladimir. ¿Luces bien? Vamos al grano. Sí, vayamos al grano, sí. Me llamó un agente de fútbol muy famoso. Quiere firmar un contrato con Dennis. Por 2 años me pidió hablar contigo. ¿Un agente? Pensé que el contrato sería con el club. Los intereses del club no siempre coinciden con los del jugador. Un agente resolvería las dudas que podría tener Dennis. Todos los problemas de salud y del equipamiento. Con el entrenador, con el club, a fin de cuentas, hablamos del Lokomotiv. ¿El agente es una persona de confianza? Mantiene su palabra. Si no lo traiciona, él no lo hará. Puedes darle mi teléfono. Olga, una cosa más. No tuvimos posibilidad de hablar desde la última vez. Entiendo tu deseo de no mantener contacto conmigo. En mi defensa solo diré que ese no era yo. ¿Cómo? Lo que quiero decir es que era mi cuerpo, pero yo no estaba ahí. Es la persona que eliminé hace mucho tiempo y que ya no soy. Y todo sucedió gracias a ti, Olga. Esa otra persona estuvo escondida como un genio en la botella, muy avergonzada, y salió por un instante. Y en ese instante, logró vengarse. Ya no sucederá. Creo que te venció. No se fue a ninguna parte. Solo fingiste ser alguien normal. Y yo no quiero analizarlo. Buen día. Sí, es correcto. Y por eso entendemos que la situación... Pasa. ¿Cómo estás? Muy bien. Pienso que es hora de probarte. Te ocuparás de un futbolista del Lokomotiv. Por lo que sé, en este negocio no hay mujeres. Esta será tu ventaja. Denis Rebachenko, 15 años. ¿Rebachenko? El chico que ayudaron con tu padre. Este es el teléfono de la madre. Llámala. Habla con ella y responde a sus preguntas. Necesitamos que firme el contrato. No lo sé, no tengo experiencia. La experiencia se adquiere. Estaré cerca si hace falta. ¿Y si no firma? Entonces me equivoqué contigo. Sí, es posible que en los siguientes meses se cumplan algunas de las predicciones estadísticas en cuanto a... Estos 3 meses fueron un infierno. Cada entrenamiento es como una prueba. Juegas cada partido como el último. Por cada error, te reprochan. Todos esperan lo imposible. Y aunque juegues bien, tienes que olvidarlo y empezar de nuevo. Bueno, así es el deporte profesional. Es lo que querías. Yo solo quería jugar fútbol. ¿Y en el Mitino no jugaste fútbol? En Mitino no es lo mismo. Allá juegan los aficionados. No hay futuro. Dennis, es tu vida. Y tú lo decidiste así. ¿Sí, Polina? Alex. Germán quiere ser el agente de Dennis. Mañana me veo con su madre en el partido. Si lo aprueba, firmaremos el contrato. ¿Qué dices?
Para. Espera, espera. ¿De dónde pudo saberlo? Lo sabe todo, créeme. Son todos unos buitres. El fútbol les da lo mismo. Solo les interesan las ganancias. Lo van a manejar como a un muñeco. ¿Ahora qué hago? No lo sé. Yo solo te advertí. No puedo hablar. Adiós. ¡Oye! Alex. Me presionará de nuevo. Aún no juego y ya me molesta. ¡Es increíble! Escucha, Dennis, si no te fichan en el Lokomotiv, tampoco ocurre nada. No es una tragedia. Regresas a tu casa y sigues con tu vida. Y como siempre, irás a clases conmigo. ¿No lo entiendes? Si regreso, lo haré como un perdedor. El fútbol lo es todo. ¿Y yo? ¿Qué tienes que ver? ¿Qué tengo que ver? ¿Te importa más el fútbol que yo? Ya empezamos. ¿Qué empezamos? No me presiones. Estoy muy mal y encima me molestas. Entonces vienes a mi casa a invitarme al cine. ¿No dejas de quejarte y encima soy yo la que te presiona? ¿Sabes qué? El problema es el fútbol y no yo. ¿A dónde vas? ¡Oye! Estupendo, ahora no me contesta. Gracias, Alex. Estás libre. Veamos el ataque del Arsenal. Al parecer no tienen prisa. Siguen a su ritmo y deciden patear el balón largo hacia la banda opuesta del oponente. Olga, ¿podemos hablar? Bueno, no exactamente hablar, solo te pido que me escuches. ¿Puedes escucharme? Perfecto. Lo que diré ahora, no lo digo con la esperanza de arreglar la situación. Siento que debo decirlo. Perdóname, por favor. No debí meterme en tu vida. Te prometo que no volveré a acercarme a ti ni a incomodarte tampoco. Además, Dennis ya tendrá a su agente y no tendré necesidad alguna de contactarte. Olga, acabemos con esto. Y yo sigo adelante. Creo que eso es todo. Te pedí perdón y te dije lo de la gente. Es todo. Buenas noches. El resultado hasta ahora es de 1-0 a favor del Arsenal. Ha sido difícil mantener la puntuación con esa avanzada tan potente de dos. Escucha, cuando yo me peleé con él, publiqué en mi Instagram fotos de mí misma y tendrías que ver cómo se puso como un demonio. Y lo bloqueé sin pensarlo. Deberías sacarte unas fotos con un chico guapo. No importa que no se le vea el rostro, lo importante es que sea alto y de espalda ancha. Crea rumores con alguien de su equipo. Eso sería algo... Todos son iguales. Nunca más me acercaré a un futbolista, ni que sean millonarios. Cierto, ¿para qué lo quieres? Que me llame a mí. Escucha, ve al partido y cuando piense que fuiste a verlo, te levantas a mitad del partido y te vas. Te olvidas de él. No, irme así es muy suave. Lo esperaré hasta el final y le diré ante todos. Escúchame, miserable. Olvídate de mí y ve a besarte con tu estúpido balón. Espero que no metas ni un solo gol en tu carrera. ¿Crees que funcionará? Sí, porque está muy nervioso. ¿Volviste a usar mis medias? Mis medias están en mi bolso. Las mías tienen mi nombre. Dennis, ¿eres tonto? Oye. ¿Aquí no dice Dennis? Rebachenko, tranquilízate, te saldrán canas. ¿Y bien? ¿Cómo están? Yo estoy bien, pero al chico le falta la vista. Mejor que revises la tuya, porque juegas como si no vieras nada.
¿Sabes por qué los brasileños son los mejores? Porque para ellos es como bailar, es algo divertido. Les da lo mismo dónde jugar, en una playa de río o en la final de la Liga de Campeones. Deja de sobrepensar. Olvídate del resultado y disfruta. ¿Te duele algo? No. ¿Jugarás en tu posición? Sí. ¿Qué más necesitas para ser feliz, ¿eh? In our society, we ought to be wealthy, but at the same time, our salary's empty, so we swallow the lavish dreams, follow our master's lead, never fulfilling that freaking bastard's greed. It's not the land of opportunity. Es lo que dije. Buenos días. Hola. Hola, mamá. Hola, Denis. Te presento a Paulina. Hola. Hola, Denis. Quieren firmar un contrato contigo. ¿Quién? ¿El Locomotive? Soy de la agencia deportiva Germán Polin. Queremos defender tus intereses y facilitar tus éxitos profesionales, de los que no dudamos. Creo que será muy beneficioso para ti. Muy bien. No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Jugar bien. Mejor que todos. El resto es cosa nuestra. Me alegro tanto por ti. Perdona que antes no creyera en esto. No creí que fuera en serio. Te felicito. Me voy a las gradas. Estoy orgullosa de ti. Debo irme. Uh-huh. Suerte. También te estaré animando. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ánimo! ¡Denis! Hola. Te llamé un par de veces y no me contestaste. Oye, si alguien se te acerca y te proponen firmar un contrato, te aconsejo que no firmes con nadie. Debes entender que es algo serio. Escúchame, no lo necesitas. Luego, te diré todo. Ahora concéntrate, vamos. ¡Adelante, chicos! ¡Por la victoria! ¡Nos apoyamos los unos a los otros y trabajamos juntos! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos, vamos por ellos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Pásame el balón! ¿Qué haces? ¡Aquí! ¡No te retrases en el pase! ¡Denis, muy tarde! Observa, apenas comienza. No veo mucho talento. ¡Árbitro! Pero... Disculpe. ¡Rebachenko! ¡Ay! ¿Lo viste? ¡Rebachenko, despierta! ¡Rebachenko, despierta! Por tu culpa el ataque fracasa. Vas muy lento, un desastre total. Si tuviera otro en el minuto 10, te hubiese sacado. Este es tu peor partido. No tienes carácter. Si no reaccionas, serán tus últimos 10 minutos en el Lokomotiv. ¡Y ustedes van por el mismo camino! Denis, ¿acaso quieres arruinarlo? Rebachenko, recuerda cómo jugaste en Italia. ¿Qué haces? Reacciona o te van a sacar del equipo. Prepárense antes de patear. ¡Es todo! ¡Un empate no nos vale! ¡Despierten! ¡Reaccionen, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que hacerlo! ¡Vamos! ¡Denis! ¡Denis! ¡Confía en ti! ¡Haz lo que sabes! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, Denis. ¡Denis! ¡Estoy libre! ¡Vamos, pase, vamos! ¡Denis, no dudes! ¡Limítate a pasarla! ¡Ah, estupendo! ¡Estoy libre! ¿Por qué no me hiciste el pase, demonios? ¡Rebachenko, anota de una vez! ¡Arriba! ¿Cuánto queda?
queda? 2 minutos. Vamos, chicos, sigan jugando. Dame el balón. Vamos. ¡David! ¡Que lo haga David! Oye, el entrenador lo dice. ¡Dáselo! ¡Dámelo! ¡Te dije que se lo des, Rebachenko! ¡No falles! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedes! Campamento de Moscú, Lokomotiv 0, CSKA 0. ¡Imbécil! ¡Es inútil hablar con él! ¿Qué haremos con Rebachenko? Decidamos. ¿Qué decidiremos? ¡Ya lo vieron! ¡En la primera situación de estrés se hunde! Me dijiste que en Italia fue el único que no temió jugar. ¡Ay, basta! Déjenme entender. La posibilidad de que Rebachenko sea suplente de Andrei no tiene ningún sentido. Hay que tener en cuenta que los suplentes raramente progresan. Pues yo creo que el chico en 3 meses hizo un gran progreso. En 3 meses, y Andrei en 2 años. ¿Sabes lo que le cuesta al club el mantenimiento anual de un chico? Por otra parte, recuperamos a Andrei. Él no precisa del internado y tiene mucho carácter. Tu Andrei nunca sabe ni a dónde ni cuándo hacer un pase. Sí, aún está verde. Pero es un luchador. Un luchador. ¿Entrenamos luchadores o futbolistas? ¿Por qué creen que a David lo llamaron de la selección? Porque empezó a marcar goles. ¿Y por qué? Porque ahora tienes un central decente que le pasa balones y solo debe hacerlo a tiempo. Si les interesa mi opinión, les diré que no da la talla para el internado. Ya se lo dije hace 3 meses. Tú quieres echar al chico para conservar tus ingresos y para explicar tu descalificación. A ti solo te interesa justificarte y que fichen a tu chico, pero cuando no llegue a ningún sitio, culparás a la escuela de su fracaso. Podemos discutir hasta la noche. Votemos. ¿Quién a favor de que continúe en el internado? Yo me abstengo. Vladimir, habla con los padres. Estamos dispuestos a ficharlo sin internado. ¿Esperas a Denis? ¿A quién más? Él está en las gradas con su madre. Hola, Olga. Señorita Polina. Hola, Alexander. El resultado de nuestros 3 meses de trabajo es que el Lokomotiv está dispuesto a fichar a Denis, pero sin internado. ¿Está expulsado? Es un te fichamos, pero sin internado. No soy tonto, ya lo entendí. ¿Pero eso significa algo así como que el chico no es tan bueno? Bueno, vendré desde mi casa. ¿Y cómo lo harás? ¿Cruzarás la ciudad después de la escuela? ¿Estudiarás en el metro? Es lo que haré. No, estoy en contra. Tu madre tiene razón, Denis. No podrás ni entrenar ni estudiar. Debes comer bien, descansar y dormir como es debido. Si no lo haces así, en un mes estarás muerto. Vendan el apartamento de mi tino y compren uno aquí. Un apartamento aquí vale más de lo que ganaría en mi tino. No puedo. Polina, dijiste que los agentes lo solucionan. Debo pedir consejo a Germán y... ¡Basta! No necesitamos a Germán para nada. Phil, tienes 2 habitaciones.
y vive solo. Desde la ventana se ve el estadio, ¿no? Que Dennis viva contigo. ¿Por qué no? Son 5 minutos. Irá a la escuela con todos los chicos. Es una excelente idea, ¿no crees, Dennis? Sí. ¿Olga? No sé qué decir. ¿Phil? Yo casi no estoy. ¿Y qué? Estamos Olga, Polina y yo. Es una responsabilidad y soy un irresponsable. No te preocupes, él te tendrá vigilado. Soy un alcohólico. Oye, es perfecto para dejarlo. Mejor no nos precipitemos. Cuando Dennis tenga a su agente, aparecerán otras posibilidades. Dennis ya tiene agente. ¿Quién es? Yo. Dennis, ¿Alex es tu agente? Sí. Pero no firmamos nada. No necesito que firme nada. ¿No basta con la palabra? Phil. Tú metiste al chico en esto. No lo abandones. Bueno, estoy de acuerdo por un tiempo, si Olga no está en contra, claro. ¿No remodelabas? Ya no, me falta la motivación. Mamá. Si no hay otra salida, yo... ¿Alex te pidió que vinieras? No. Quise decirte ante todos que lo nuestro se acabó. Ah, súper. Muy bien. No fuimos al cine. Tienen buenas películas. Pues vamos. Vamos. ¿Es cierto que Alex es tu agente? Algo así. No te imaginas dónde te metes. Tengo buenas intenciones. Incluso con los chicos hay que firmar un contrato, ¿lo sabes? Con Dennis no necesitamos papeles. No lo sé, esto no me agrada mucho. No fue mi idea. Si no te gusta, di que no. Estoy harta del fútbol. Pues acabo de empezar. Muy bien, pero antes dejaremos las cosas claras entre nosotros. El que hablemos de Dennis no cambiará nuestra relación, que no existe. Claro. ¿Qué ocurrió con Rebachenko? Resultó ser que ya tiene agente. Ni su madre lo sabía. ¿Quién? Un sujeto desconocido. ¿Tienen contrato? No estoy segura. Son amigos. Lo solucionaremos. Seguro es un gusano. Y a los gusanos los aplasto.